Tarjeta de memoria, capítulo 1. Buen día. Ya está listo el desayuno. Olvidé comprar crema, pero hay mermelada. Siéntate. La verdad, hoy no tengo ganas de desayunar, mami. Ni lo pienses. Una profesora no tiene que tener hambre. De lo contrario, los niños te comerán. Mamá, tuve el mismo sueño otra vez. ¿Con París? Con el accidente, mamá. Está raro. En mis sueños yo conducía, pero no sé manejar. No sé por qué volviste a ese trabajo. ¿Qué te dijeron los médicos? Por favor, evita el estrés, Lisa. Y tú trabajando de profesora. Es una respuesta de tu cerebro. Al menos está respondiendo. Llevo 4 años bordando, ya no puedo más. ¿Y qué hay de malo? ¿Tú tienes un don? Mira tu talento. Todo estaba tan bien. Todo tranquilo. La motricidad fina, tal cual como lo habían dicho los médicos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Reuniones con los profesores, con los padres o los chicos que traen gatos a las clases? Y te olvidaste de los exámenes. Los de secundaria tienen uno muy importante. Y con todo eso quieres dormir bien. Cualquiera tendría pesadillas con todos tus problemas. No hablo del accidente. Eso ya pasó, lo acepto y punto. Pero ¿por qué en mis sueños yo estaba al volante? Yo no manejaba, ¿verdad? Tú misma lo sabes. Y sigues preguntando. Estaba el desgraciado ese al volante. Tu muy querido Alejandro. Menos mal que se fue de la ciudad. Lo ahorcaría con mis propias manos. Tal vez esto no pasó solo porque sí. Quizás sea la vida la que me abre las puertas para un verdadero amor. ¿Y a quién piensas amar en la escuela si tienen a un solo hombre? El director y encima está casado. No, Lisa, en la escuela no vas a encontrar novio. Bueno, no buscaré a nadie. Oye, ya es tarde. Y es porque cocinas demasiado rico. Nos vemos. Es día de examen, señora Lisa. Podría haber venido más temprano, pero ya... Discúlpeme, pero... Los examinadores ya están aquí. Van a estar en el examen. Y usted esté en el pasillo por las dudas. Por si alguien quiere agua o algún bolígrafo. Y como siempre, si es posible ayudar a los que no pueden... Pero han estudiado. Sí, han estudiado, pero la verdad, salen a tomar agua o algo. Una ayudadita adicional no les vendría mal. Aquí tenemos al señor Oleg, nuestro nuevo profesor. Le presento a la señorita Lisa. Oh. El señor Oleg nos va a ayudar hoy. Ah, uy, lo siento, perdón. Hola. Sí, ya voy. Por favor, póngalo al tanto. Yo volveré pronto. Sí, por favor. Sí, te escucho. Ya voy en camino. Oleg, ¿es un hombre? Así es. Los niños llevan 1/2 año sin maestro de geografía. No había nadie. Gracias. Lo que quería era enseñar lengua y literatura. Me gradué de la Facultad de Letras. Poesía. Estudiaba junto con Evtushenko. ¿Le suena? La ventana da a los árboles blancos. Estuve 5 años mirando por esa ventana. No me imagino quién podría enseñar literatura mejor que yo. Pero el puesto está ocupado. Aunque también viajo mucho. Conozco la materia. Así que, ¿ven? Soy su nuevo profesor de geografía. Yo enseño lengua y literatura. ¡Espérame! ¡No te alcanzo! Disculpe, ¿a dónde va? Al aula de literatura. Están en un examen en este momento. Estoy al tanto. Soy coordinadora del colegio. ¿Y usted? Enseño geografía. Es mi primer día aquí. Entiendo. Entonces llámele a Margarita Sidorova y dígale que su madre la está llamando urgentemente.
¿Y para qué la está llamando su madre? ¿Se puede saber? Parece que la señora Ludmila quiere ayudar un poco a Margarita. Este año planea ingresar a un instituto de la región y necesita buenas notas. Entonces seguro las tendrá sin ayuda de su mamá, ya que está bien preparada, ¿verdad? Si no quiere ayudar, apártese. Está prohibido. No solo queda mal usted, también su hija y todo el colegio. Yo ya lo había arreglado con un examinador. Todo estará bien. El director lo sabe. ¿El examinador es el pelirrojo con bigotes? ¿Él le permitió a su hija copiar? ¡Están gritando tan fuerte que aquí adentro se escucha todo! La señora Ludmila afirma que usted personalmente le permitió copiar a su hija. ¿Esto es cierto? ¿Están locos o qué? Siempre soñé con hacer eso. ¿Sí? ¿Qué te lo impidió? Miedo a las consecuencias. Usted entiende que ya no arregló nada con el examinador. Así que ahora usted está en un problema. No me gustaría estar en su lugar. Yo no dije nada. ¡Pues debió hacerlo! El señor Oleg es nuevo en el colegio. Debió haber tomado bajo su control esa situación. Y ahora, gracias a usted, podrían faltarle puntos necesarios a Margarita para aplicar al instituto. ¿Acaso no confía en su hija? Esta es una situación fuera de mi control. ¿Sabe qué, señorita Lisa? En este caso, me veo obligado a suspenderla. Señorita Lisa, perdóneme, por favor. Si hubiera sabido que iba a exponerla de esta manera a usted... Que hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, los alumnos no son tontos. Si llegan a entender que las evaluaciones son falsas, van a tener un montón de preguntas lógicas para mí también. Sí, es cierto. ¿Y si almorzamos juntos? Ya he visto el comedor. No me agradó mucho. Pero enfrente hay un café bastante bonito. Quizás si la invito... me dejará de remorder la conciencia. ¿Así que usted es un viajero? Pues no me gusta quedarme mucho en un solo lugar. Por lo visto no le gusta nada si llego hasta Krasmoholms. Y dígame, ¿dónde nació? En Moscú. Tengo un asunto que atender. Estoy resolviendo una herencia. ¿Y a usted qué viento la trajo por aquí? Yo soy de aquí. ¿En serio? ¿Usted nació y creció aquí? Por 4 años estuve en Kostrovsk estudiando pedagogía. Y después volví. ¿Es todo? Yo no podría hacerlo. ¿Enseñar por cuánto? ¿5, 7 años? No, este es mi primer año enseñando. ¿Ah? Después de terminar la universidad tuve un accidente automovilístico. Y... pasé 4 años en rehabilitación. ¿4 años? Un accidente serio. ¿Usted iba al volante? No, no sé manejar. El que manejaba era mi novio. Perdió el control y chocó contra un poste. Él salió ileso y yo me llevé la peor parte. Él desapareció ya hace mucho tiempo. Supongo que pensó que... me quedaría... bueno, usted ya sabe. ¿Y cómo fue...? No tiene sentido preguntarme. Porque no recuerdo nada. Tuve una severa contusión cerebral. Con hipoxia. Bueno, usted ya sabe todo de mí. Pero yo de usted... no sé nada. Ahora es su turno. Bueno, veamos. Aquí en Krasnoholmsk vive mi abuela. Mi padre me pidió que lo dejara todo para cuidarla. ¿Y no sería mejor llevársela a Moscú? No es tan sencillo. Mi abuela es de ese tipo de persona que no cambia de ciudad. Su casa es su templo, ¿me entiende? Tiene su carácter. Mi padre heredó su carácter. De tal palo, tal astilla. A propósito, mi padre es el director de la compañía civil.
ahora, estimados periodistas, les presento a Eugenio Orlikov. El señor Orlikov es el gerente de la empresa Tivil, que va a construir un complejo con vista hacia el antiguo parque del Conde Odevsted. Damos inicio a la ronda de preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta. Seguramente no ha escuchado de mi padre. Generalmente construye en Moscú. Seguro que no. Bueno, llegamos a un acuerdo. Si me quedo por aquí 2 años, trabajando en el colegio y cuidando a la abuela, me agregará a su testamento. Si no, todo irá a la competencia. Un poco drástico, ¿no lo crees? Bueno, tampoco es el peor lugar del mundo. La ciudad es linda. Gente de todo tipo. Como en todas partes. Por ejemplo, el caso de hoy con la coordinadora. ¿Podría haber sucedido en cualquier lugar? Aquí, o en Moscú, o en Mumbai. Ay, creo que ahora tengo un problema con el director. ¿Qué le puede hacer? ¿Despedirla? ¿Quién enseñaría entonces? Espero que pronto terminen las clases. ¿Qué quiere decir con que mi título es falso? Eso dígamelo usted. La comisión lo verificó. Su título no está en el registro. Entiendo que pudiera tratarse de un error. Usted es una profesora calificada que muestra resultados. Sus alumnos la adoran, pero ¿yo qué puedo hacer si las cifras no coinciden? ¿Y qué quiere que haga? Haga lo que sea necesario. Y por favor, es urgente. ¿Y si no qué? ¿Me despide? Sea más realista. La falsificación de documentos legales es un delito penal, señorita Lisa. Está en sus manos demostrar en un plazo mínimo que su título es un documento legítimo, que usted no lo imprimió en casa. Ay, delito penal. ¿En serio el director cree que lo falsifiqué? No, él piensa en cómo perjudicarla. Por lo de la hija de la coordinadora. Intentaré hablarle de hombre a hombre. Oye, no, no lo hagas. Lisa, él tiene un problema conmigo. Que lo arregle conmigo. Buenos días. Escuchen, muchachos. El tranvía en el poema de Gumilev es un símbolo de revolución. El autor no recuerda cómo entra al tranvía, no lo sabe, solo atraviesa el tiempo. Y él no puede detener semejante máquina. Chicos, lean por favor la poesía. Ya vuelvo. 2 minutos, lean. Está bien. La verdad es que hay algo raro con su título. Me lo acaba de explicar todo el jefe de la comisión. ¿Y qué hago? Ir a la universidad para que corrijan el error. ¿Usted estudió ahí de verdad, no? Pues sí, mamá dice que sí, porque yo no recuerdo nada. Perfecto, entonces no hay problema. La secretaria verificará, lo corregirá y ya volverá a ser una ciudadana. Solo lleve consigo las pruebas de que estudió allí, por si acaso. ¿Para qué quieres esas fotografías? Yo sé que estudiaste ahí, y tú también. ¿Para qué convencer a alguien? Mamá, porque quiero trabajar, por eso lo necesito. Entonces ve a trabajar con la gente normal, no con la gente que anda señalándote, en especial por un par de números. Mamá, intenta recordar, ¿dónde están mis fotos de graduación? Solo eso. ¿Estaban ahí, ahí? ¿O acaso sospechas de tu propia madre? Un momento, mis apuntes. Debo tener algunos cuadernos con apuntes claro o algo. Claro que tenías. Y tiré todo eso hace ya mucho tiempo. ¿Por qué, mamá? Porque esas cosas ocupaban demasiado espacio. Lisa, en estos cajones podrían estar tus cuadernos o las medicinas que te recetaron. Aquí está todo. Las ecografías, tomografías, informes, todo está aquí, Lisa. Todo lo que los médicos te recomendaron. Hubiese sido mejor guardarte los cuadernos o curarte, hija, ¿eh? Perdóname, por favor, mami. Entiende que solo quiero encontrar algo que me ayude. ¿Quieres pruebas de que estudiaste? Me visto y voy para allá. Les contaré cómo te crié yo sola. Cómo no dormía por las noches. Cómo te envié a esa universidad donde conociste a ese maldito Alejandro. Todo para que en un solo segundo se nos derrumbe la vida. ¿Pero cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes? Mamá, perdóname. Ay, mamá. Dios. Mami, perdóname, por favor.
¿Qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Háblame, dime. ¿Llamo a la ambulancia? Espera, ¿los llamo? ¿Los llamo? Hola. Buenos días, Oleg. Soy Lisa Kowalskaya. Quería hacerle una consulta. ¿Sabe quién me está reemplazando en las clases? ¿Usted? Sí, de acuerdo. Excelente. Creo que era la mejor opción. Estudiemos la Edad de Plata. No se demore más. No, aún no he podido ir a la universidad. Es que a mi madre la internaron y tuve que posponerlo. No lo sé, quizá mañana. Debo irme. Después le llamo. Mamita, ¿cómo que te pones así, ¿eh? A ver. Me duele el corazón por ti, Lisa. Ya lo ves. Es una alegoría. No la conviertas, por favor, en un diagnóstico. ¿Ves qué palabras sabes? Y dices que no estudiaste. Y después hablamos de esto, mami. Ahora necesitas descansar. Ya oíste, cero preocupaciones. Dejaré de preocuparme, Lisa, cuando dejes a esa desastrosa escuela. ¿Pero cómo? Es fácil. No irás a averiguar nada sobre el título. Y ya está. Fin del problema. ¿No irás? Prométeme que no irás. Te lo prometo. Discúlpeme, por favor, perdón. No piense que estoy dudando de su diagnóstico, pero ¿está seguro que mi mamá está tan mal? ¿Qué intenta decir con eso? Es que entiendo lo del corazón y todo, pero ¿es realmente necesario que deje mi trabajo para cuidarla? Físicamente, claro que su madre puede cuidarse sola, pero ya ve cómo le impacta su constante ausencia. Pero yo no puedo... Escúcheme. Si no puede, es asunto suyo. La cuestión es qué tanto a usted le importa su mamá. Gracias por hablar con mi hija. Lo escuché. Debo decirle que no se encuentra tan mal y, en mi opinión, no necesita a su hija las 24 horas. Si usted supiera qué trabajo tiene... Junto a ella me preocupo por cada alumno que tiene. Ahí está el problema. Es grave para la salud. Así que mi consejo como profesional es distraerse. Haga deporte, liviano, por supuesto. Aprenda de computadoras. Hacer deporte, computadoras. Sabe perfectamente que tengo subidas de presión y no sé qué. Por la mañana 200, de día 90 y otra vez 200. Ni sentada puedo estar. Y quiere que corra. Sí. Hay que controlar lo de la presión. Aquí tiene. Su medicina. Tómela 3 veces al día. Ya la estuve tomando. No sirvió de nada. Necesito algo más fuerte. Bueno, vamos a probar con esta. Tiene una nueva fórmula. Pero no es nada barata. No hay en Krasnoholms. Hay que pedirla desde Moscú. ¿Usted cree que me hará bien? ¿Esto? Le hará bien. Pero por favor, aunque sea, haga algo de ejercicio de cardio. Mi cardio es mi hija, doctor. Maestra Lisa. Profesora, ¿estará con nosotros? Hoy nos dará la clase. Estaría, chicos. Quédese con nosotras. Profesora Lisa, qué bueno que regresó. Nada de nada. Yo también, chicos. Los extrañé, de verdad. Bienvenida a casa, señorita Lisa. Chicos, ¿qué es todo este circo? Vayan rápido a su aula y prepárense para la clase. Rápido. Espero que haya resuelto lo del título. No. Vine a escribir mi carta de renuncia. Está bien. Pensé que no volvería hasta que su mamá se recuperara.
Ya no voy a volver. Quería escribir mi carta de renuncia. Pero el director dice que si el título es falso, no tiene sentido escribirla. Me despedirán con causa. ¿Y de ahí? Directo a la cárcel. Cada día me gusta menos su director. Sí, a mí tampoco me gusta. Ya verán. Iré a la universidad. Recuperaré mi título. Y renunciaré victoriosa. No. No creo que valga la pena renunciar. Hay que seguir irritando a este sujeto. Yo le ayudaré en esto. Pero vuelva rápido, por favor. Estando solo será complicado. Está bien. Sí, me dijeron que si en casa me atienden bien, mañana me darían de alta. Qué bueno. Mami, eso es perfecto. Por la mañana te paso a buscar. ¿Qué te parece? ¿Y hoy qué? ¿No piensas venir hoy? Sí, voy a ir. Solo que por la tarde, ahora de verdad no puedo. Tengo un dolor de cabeza que puede ser por el clima, no sé. ¿El clima? ¿Dónde te duele, la nuca o las sienes? Las sienes, mamá. Seguro es por el clima. Bueno, tómate una pastilla y manténme al tanto. Me preocupo por ti, hija. No, mami, no te preocupes. Me tomaré una pastilla, descanso y por la tarde voy. ¿Está bien? Ajá, está bien. Listo, te quiero. Un beso. Adiós. Adiós. Cuídate. Universidad Pedagógica de Kostrovsk. Buscar. Dios mío. Miren quién está por aquí. Señor Oleg, buenos días. Hola. La verdad, pues, yo estoy algo perdida. Tratando de encontrar dónde está mi universidad. Oye, Lisa, por favor. Lo de señor Oleg, déjalo para el colegio. Aquí le ofrezco tratarnos como gente normal. Por nombre y de tú. De acuerdo. ¿Puede ayudarme a encontrar mi universidad? ¿Puedes? Claro que sí. Muéstrame la dirección. En una excursión conocí un poco de los alrededores. ¿Qué excursión? Vamos, te cuento en el camino. Es por aquí. Este es mi lugar favorito. Mi versión favorita sobre el accidente. Miro a los edificios y tal vez encuentro algo interesante. Con las personas es igual. A veces personas pequeñas se vuelven grandes después de un accidente. Aquí está tu alma mater. ¿La reconoces? No existe ninguna Lisa Kovalskaya. Debe ser porque lo busca por el número de título. Quizá cuando lo ingresó en el sistema se confundieron. ¿Y qué quiere que haga? Que nos deje entrar al archivo. Lo buscaremos nosotros. Bueno, vamos. Hola, mami, ¿qué tal? Sí. Mejor, pero no al 100%. ¿Y tú? ¿Qué dice el médico? Estoy bien, sí, yo ya mejor, de verdad. Sí, está bien, yo llego en la tarde. Besos.
Me disculpo, es que mi mamá está preocupada. ¿Hay otro lugar donde pueda estar mi expediente? Ya le dimos la vuelta a todo. No sé si alguien se lo llevó o... ¿Está usted segura que estudió aquí? ¿Pero cómo puede ser que no estén los documentos si yo estudié ahí? Pero no lo recuerdas exactamente. Mamá me contaba que cuando no sacaba una nota excelente me ponía triste, o cuando participé en un espectáculo estudiantil. Hasta hay fotos de eso. ¿Entonces sí tienes las fotografías? Sí, y yo misma vi esas fotos, algunas impresas y otras en mi memoria flash, pero no la encuentro en casa de mamá. Uf, ¿puedes ir un poco más rápido? Ella me espera. Ay, espera. ¡Wow! Tranquilo. Hasta aquí llegamos. Es el neumático. Hay que cambiarlo. Hola, mami. ¿Cómo estás? Aún no me siento bien. ¿Me perdonas si no llego? Sí, me sigue doliendo. No. Sí, tomé la pastilla. No te preocupes. Mañana por la mañana voy. Te pasaré a buscar. Así me quedo descansando. ¿Está bien? Sí, mañana voy por ti. Sí, adiós, adiós. Buena noche. Beso. Gracias, Oleg. Si no fuera por ti, no habría llegado ni a la universidad, ni mucho menos a mi casa. Escuche, mañana trae las fotos de la universidad. Las escaneamos y las adjuntamos al correo del ministerio. ¿Quieres que escriba al Ministerio de Educación? ¿Y qué más nos queda? Trae todo lo que tengas. Quizás encuentres algo más, tus notas o algún informe académico. No tenía ningún reporte, era un estudiante ejemplar. ¿No quieres entrar conmigo? Así ves las fotos. ¿Pero no me ofrezcas té? Solo tomo café. Pasa, estás en tu casa. Mi café es estilo turco, ¿quieres? Sí, claro. Me imaginaba tu hogar distinto, la verdad. A ver... Aquí está. Lo puedes moler tú. Nosotras no tomamos café aquí. ¡Qué pregunta! Me enseñó a moler el mejor barista de Noruega. ¿Lo quieres cargado? Ya te dije que no tomo por el accidente. ¿Ya no has cambiado nada? Las escaneo en casa y te las devuelvo, ¿de acuerdo? Guárdalas en mi portafolio. Ay, mami, perdóname, por favor. Es que, Oleg, trabajamos juntos. Estuvo solo por 10 minutos.
No me importa si son 10 minutos o una hora. Quizás yo estoy de más aquí. Tranquila, que pronto me moriré. Ay, mamá, ¿pero qué dices? Por lo menos me hubieras dicho, mamá, estaré con un hombre en casa y por eso no iré por ti al hospital. Pero te inventaste un dolor de cabeza. Y yo te creí de verdad. Pensé que habías tenido algún espasmo, aneurisma, una recidiva. Yo me imaginé cualquier cosa mientras corría a casa desde el hospital. Y mi hija con un hombre. Pero, mami, solo pasó por 5 minutos. Me trajo a casa y decidimos tomar un café. Solo fue eso. Así que te trajo. Perdón, fui a la universidad por mis documentos. De ida fui en autobús y de vuelta me trajo él. Así que mentiste 2 veces. Mamá. Mami, perdóname, por favor. Perdóname. En serio, es muy importante para mí. Sin ese papel no puedo ni renunciar. ¿Y encontraron tu título? No sé qué más puedo hacer. Mi pobre niña. Te topaste con unos administrativos inútiles. ¿Sabes cuántos así había en el hospital? Unas 20 veces tenía que revisar cada receta, cada solicitud, cada orden. O te ponen mal el sello o confunden las letras. Lisa. Bueno, Lisa. Lo solucionaremos. Sabemos que eres una verdadera profesora. 5 años estudiando. Voy a ir contigo y conseguiré ese título como sea. Me recupero y vamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Escuchen, no tienen que tratar de recordarlo todo. Hay que saber 2 o 3 temas y relacionar todas las respuestas entre sí. Continuar, continuar, continuar. Ay, futura conductora de noticiero. Mejor cuenta cómo te dormiste con un manual debajo de la almohada. ¡Oy, oy, 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 oy! O cómo llamabas de noche a la fortuna por la ventana. O mejor cuéntanos cómo te está yendo en Newsbox. ¿Sirves café o te dan trabajo en serio? Mañana le hago una entrevista al jefe de servicios de emergencia de Moscú, yo solita. Mira, este es el plan de estudio hasta fin de mes, 3.º de secundaria. Aquí también. Son recomendaciones de los responsables de educación y aquí un poco de lectura extra para los niños de primaria. Es importante, toma. Lisa, no quiero que pienses que fue idea mía. El director me pidió que te reemplace hasta que tú vuelvas. No te preocupes. Ya casi se termina el año. Llévese usted todos sus papeles. Lisa no volverá a ese colegio. Parece un poco complicado. Necesitaré tu opinión profesional. Cuando lo leas todo, lo vas a entender. ¿En serio? ¿Moriré si no me ayudas? ¿O quieres que pase vergüenza en la clase? Está bien, entonces cuéntame. No, aquí no. El ambiente está un poco pesado, perdón. A ver. Está bien. En una hora, entonces. Trataré de escaparme. Gracias. No te preocupes. Falta 1 kilómetro para la biblioteca. No iremos a la biblioteca. Ah, ¿hay un café por aquí? Mejor aún. Hay una playa. Acordamos que íbamos a trabajar. Mi experiencia dice que es más efectivo trabajar en una playa.
Pero no puedo meterme al agua. ¿Por qué? ¿Eres un gremlin? Muy gracioso. Ah, ya sé por qué. Mamá no te da permiso. No es eso. Después del accidente, es posible que en cualquier momento puedo llegar a tener un ataque. En cualquier lado. Ni siquiera cierro la puerta del baño. Mamá tiene miedo de que me ahogue. No tengas miedo. Yo nado muy bien. Y no te preocupes. Te vigilaré sin quitarte la vista de encima. Toma. Es para ti. Espero haber acertado con tu talla. Pásala. Acá estoy solo. Ah, buena. Que no pase. ¿De verdad piensas que toda esta poesía antigua le interesa a los niños? A ti te parecía interesante cuando estudiabas. Si no, no habrías estudiado literatura. Pues a mí sí, pero ellos parecen extraterrestres que estudian geografía para poder irse del país. Son buenos chicos. No los conoces todavía. ¿Sí? Uh-huh. Espero que todo mejore entonces. No podría ser peor. Venga, venga. Estoy solo otra vez. Tuve un incidente hace poco. Alguien le puso el pie a Simonov. Uh-huh. Salió rodando por la escalera. Muy rápido. Iba cayendo. Arriba lo habrían podido sujetar. Lopatin estaba cerca de él, pero en vez de ayudarlo, sacó el teléfono y empezó a grabarlo. Uf, eso es algo común. Estoy harta de eso. Y bueno, le quité el teléfono. Uh-huh. Le dije que se lo devolvería a sus padres. Uh-huh. Tengo el teléfono y los padres no aparecen. Y ayer vi que Lopatin ya tenía uno nuevo. Mm. La verdad no sé qué hacer en este caso. Debes llamar a los padres. Si no, quién sabe, te pueden culpar después. A la muerte súbita. A ver quién va a ganar. Ay, qué lindo. Salió el sol. Voy. A ver, va de nuevo. Bueno, hablemos de Turgenev. Perfecto. ¿No te molesta si lo paso a lectura complementaria? Estoy solo. Ah, tuviste una cesárea. No, es una cicatriz de mi accidente. Ah, perdón, es que mi mamá tiene una igual. No pasa nada. Voy a tratar de meterme al agua. ¿Vienes? Sí, te acompaño. Ya mero, ya casi. Es tuyo. No puede ser, ya estábamos tan cerquita otra vez. ¿Qué tal el agua? Para mí está bien. Lisa, ¿estás bien? Lisa, tranquila. Todo está bien. Respira. Calma, ya estamos afuera. Ya, todo está bien. Todo está bien. Respira. Eso es. Tranquila. Todo está bien. Ya, tranquila. ¡Ay, se ve delicioso, mamá! Eres una maravilla. Cuando estabas cocinando, estaba corrigiendo unos relatos sobre Lermontov. Así que ahora escucha Lermontov. Flota el velero blanco y solo, entre la niebla y el mar azul. Qué rico. ¿Y cómo les fue? Creo que bien, le dejé todos los apuntes. Hice notas donde hacía falta, le expliqué todo, así que ahora no tendrá problemas. Seguro. Estuvieron en la biblioteca, ¿no? ¿O me mientes de vuelta? Lo aprendiste a hacer muy bien. Thank you.
puedo? ¿Por qué me tratas como a una enemiga? Lisa, eres todo para mí. Vivo solo para ti. Si te pasa algo, ¿qué voy a hacer? No podré, Lisa. No podría otra vez con esa tragedia. Me moriré. Lisa. Yo jamás te mentiría. No te oculto nada. Siempre te he enseñado a ser abierta y honesta. Solo que tú no lo recuerdas. Gracias al maldito accidente. Mami, perdóname, por favor. Perdóname. Eres una niña buena. Sí. Solo te confundiste un poco. Sí. Qué bueno que hablamos, mi amor. Perdóname, sí. Mejor acuéstate. Acuéstate. Mañana será otro día. Hola. Hola. Oleg. Sí. No te desperté. Hola. No, todo bien. ¿Pasó algo? Nada especial. Escúchame, acabo de ver la foto que me enviaste. No sé cómo enviarlas al ministerio porque esas fotografías... Oleg, basta, dejémoslo. Porque de verdad quiero cerrar este tema. Me voy del colegio y listo. ¿Cómo que ya está? ¿Y lo de la falsificación de tu título? Oleg, mi mamá está enferma. Debo estar ahí para cuidarla. Ella está ahí. Te llamo después. Basta, adiós. ¿Ya te despertaste? Buenos días. ¿Te gustarían unos hot cakes? ¿Con mermelada de fresa? Lisa. ¿Estás embarazada? No, mamá, ¿qué dices? ¿Y por qué tanto interés por la cesárea? Es que tengo la misma cicatriz como ellas. Lisa, sabes que los médicos te operaron después del accidente. Te sacaron todo de adentro y lo volvieron a poner en su lugar. ¿Y piensas que no puedes tener una cicatriz? Pero se parece. ¿Sí? ¿A todas las cicatrices después de una operación? ¡Mira lo que inventaste! Toma, ¿vas a comer? ¿Y cómo es que en todo este tiempo no tuve ninguna cita con ningún gastroenterólogo ni con un ginecólogo? Y las consecuencias tan graves solo las estuvieron tratando neurólogos. Mi amor, me parece que necesitas distraerte e ir a la tienda. Mamá, pero si nunca me ha dolido el vientre durante todo este tiempo. Claro, por supuesto que no. Estuviste en manos de buenos médicos. Vamos, ve a comprar la leche. Y un poco de chorizo también. Está bien. Oleg, hola. Qué bueno que te encontré. ¿No podías hablar en la mañana? Ay, es que mi mamá no sabe lo del delito de mi título. Si se entera, no me imagino qué podría pasar. Entonces tengo otra noticia que no le va a gustar. Todas las fotos que me diste fueron alteradas. Pero eso es imposible. Yo tampoco lo creería. Las tienes que ver. Vamos ahora, no vivo lejos. Sí, claro. Vamos.
Buenos días. Hola, hola. Qué gusto que están aquí. Querido, no te olvides de las pantuflas para nuestra visita. Obviamente. Toma, póntelas. Gracias. Adelante. ¿En verdad tienes una abuela? ¿Pensaste que te mentí? Siéntate. Es la del día de mi graduación. Y ahora intenta encontrarte. ¿Lo ves? Esta es la foto original. La encontré en la página de una egresada. Y esta es un fotomontaje. Fíjate bien, ni siquiera estás bien centrada. Mamá. Lisa, te llamé 12 veces. ¡12 veces! ¿No podías contestarme? Son 5 minutos hasta la tienda y tardaste una hora. ¿Dónde estuviste? Mamá, di la verdad. ¿Estudié en esa universidad o no? No te entiendo. Yo tampoco. Las fotos de mi graduación están alteradas. A lo mejor ni estuve ahí. Quizá el título es realmente falso. ¿Qué insinúas? ¿Que alguna vez te mentí? No lo sé, mamá. Lisa, ¿pero cómo alteradas? ¿Quién te dijo eso? ¿El tal Oleg? ¿Pero qué sabe él? Lisa, ¿cómo podría falsificar algo si ni siquiera sé cómo funciona una computadora? ¿De qué más me quieres culpar? Mamá, no recuerdo nada antes del accidente. Sinceramente, ¿me lo contaste todo? ¿Pero qué dices? ¿Qué más crees que no te conté? ¡Mamita! Hola. ¿No sabe nada? ¿No le dijiste? Soy Marina. Soy tu hermana menor. ¿Y el sofá lo sacaron o qué? Ya pondremos una cama provisional. Este era antes nuestro cuarto. Sí. ¿No lo recuerdas? No. Aquí escondía mi libreta con mis malas notas. Lo sabías, pero nunca dijiste nada. Tú en realidad eras una gran hermana. Gracias. ¿Y tú? ¿Sueles poner notas bajas a tus alumnos? Una mala nota es la nota del profesor. Significa que enseñas mal. Siempre ha sido así. ¿Y cómo te va con...? ¿Tienes pretendientes? ¿Tienes una manada detrás de ti? ¿Cómo que nadie? No te creo. ¿Y cómo está ese desgraciado que te llevó al otro mundo en el auto? Claro. Todos son iguales. Marina, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Yo? Un poco de esto o de lo otro. ¿Quieres un chocolate? No, gracias. Qué raro. Hace 10 años te gustaba. Y hace 20 nos matábamos por un helado. Marina, ¿por qué no tenemos ni una sola foto juntas? ¿Por qué? Hay que agradecérselo a mamá. Ojos que no ven, corazón que no siente, como dicen. Se quedó con la hija más tierna y buena, contigo. La verdad, como que no es ella misma. ¿Qué quieres decir con eso? No lo sé. ¿En serio? ¿No recuerdas nada de mí? Podríamos ir hoy a un restaurante. Si mal lo entiendo, es tu amante. Mucho gusto. Espera, espera. Me voy, pero... No. Espera un momento. Algo me viene. Como que no eres...
mi hermana, sino mi rival. Mira cómo es tu memoria. Increíble. Qué buena memoria. Nuestras peleas por helados no las recuerdas. Pero por un chico, ni un accidente lo borra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué podría haber entre hermanas? Éramos dos y un solo chico. Me eligió a mí. Y tú no me hablaste por medio año, creo. Lisa, tienes que salir ya. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Al neurólogo? Te hice una cita con él hace una semana. Ya te lo había dicho. No me lo dijiste. ¿Cómo que no te lo dije? Cuando empezaste con problemas en el trabajo, yo te hice una cita. El estrés que tiene siempre termina con un neurólogo. No quise esperar esta vez. Para que no sucediera nada, programé una cita. Vamos, Lisa, apresúrate. Tienes tu cita en 40 minutos. Te acompaño si quieres. Mamá, ¿pero qué le digo si la cabeza ni me duele, mami? Le dirás que duermes mal y cuando lo logras sueñas con todas esas cosas raras. Vamos, siempre tienes algo para contarle al neurólogo. Eres su paciente favorita. Vamos, levántate. Quiero pasear contigo. Así me muestras la ciudad. Hace años que no la veo. Tarjeta de memoria, capítulo 2. Aquí en la esquina antes había una heladería. ¿La recuerdas? No. ¿No la recuerdas? Incluso me rogabas para que le pidiera monedas a la gente. Mamá casi nos mata. ¿Yo? ¿Monedas? Sí. No te hagas. De todas formas, igual eras la buena. Y aquí veníamos a bailar música nacional. ¿Recuerdas? Pasé tantas veces por este lugar y no recuerdo nada. Qué raro. ¿Y el hospital de niños? ¿Qué? ¿Estuve en el hospital? No, estuve yo. Tú con mamá me llevaban cosas muy ricas. Ay. ¿Por qué no me cuentas más? ¿Qué más te podría contar? Por ahí hay un parque. ¿El central? Sí. Nos subíamos a la rueda de la fortuna. Si sacábamos buenas notas o conseguíamos ahorrar algo... ¿Y en qué colegio estudiábamos? En el que trabajo ahora nadie me recuerda. Porque íbamos a otro colegio, en la calle Sadovaya. Oh, y aquí veníamos a jugar fútbol después del colegio. ¿Nosotras al fútbol? ¿No lo recuerdas? Yo jugaba de portera. La verdad que fui la mejor portera, era mejor que ellos. ¿Y yo? ¿Tú? Tú siempre fuiste muy quieta. No te gustaba correr. Estabas detrás de la malla esperándome. Basta, vamos, que ya están empezando. No voy, olvidaste mis protecciones. ¿Fuiste tú quien las olvidó? Ya eres grande y tienes que recordar traerlas, ¿entiendes? Vamos, seguro te van a prestar algunas protecciones. No quiero otras, quiero las mías. Con las mías juego bien. No quiero otras, quiero las mías. Con las mías juego bien. ¿Todo bien? Perdón. Es que últimamente me vienen algunas visiones raras, como que tuve un hijo y que yo estaba al volante en ese accidente. Mamá hizo bien en hacerte una cita con el neurólogo. No, porque otra vez me recetaron un montón de pastillas y terminaré durmiendo de día y de noche. Ojalá existiera otra manera. Por ejemplo, cuando trabajaba en el colegio me cansaba tanto que no soñaba con nada. Eso era mejor que cualquier medicina, créeme. ¿Dejaste tu trabajo por un error en tu título? Sí, lo del título lo resolveré, pero al colegio no vuelvo. Mamá insiste en que lo deje. Sí, mamá es así.
Te insiste hasta morir. ¿Y por qué no piensas en ti? Si tu salud depende del colegio, ¿cómo puede insistirte en dejarlo? ¿Quieres maní? Sí sabes que tengo alergia. ¿O no lo recuerdas? Se me pasó. Lo que digo es que si te hace bien el colegio, debes volver ahí. Ojalá fuera tan fácil volver. Es que se armó un lío grande con lo de mi título. Dicen que lo falsifiqué. En realidad no sé qué hacer. Primero te aconsejo que te olvides del neurólogo. Y vivas como tú quieras. Lo del título te lo resuelvo yo. Sé que lo olvidaste, pero soy tu hermana. Las hermanas se ayudan entre sí. Gracias. ¿Y qué te dijo el neurólogo? Lo de siempre, las mismas pastillas, las mismas dosis, aire libre y dormir bien. Le aconsejó que volviera al trabajo urgente. Cuando ella trabajaba, todos esos procesos internos se normalizaban, se le va la ansiedad y le mejora el sueño. ¿Así dijo? Exactamente, sí. ¿Seguras que fueron al neurólogo? ¿Para qué fuiste con ella al neurólogo? ¿Para acompañarla? ¿Y qué hiciste en vez de eso? Ella de verdad necesita del colegio. Le desaparecen las visiones. Duerme como un tronco. Solo piensa en sus cuadernos y los deberes de sus alumnos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya todo el mundo está enterado de que tiene un título falso. Yo me encargo. Mañana voy y lo resuelvo. Lo importante es que ella esté bien. Ella estará bien. Y así todos lo estaremos. Gracias, hermanita. No te preocupes. ¿Sabes? Escuché tu conversación con mamá. Solo un poco, sin querer. Gracias por defenderme. Por supuesto. Las personas tienen que ser libres. Si quieres trabajar, hazlo. Si no, volverás con esas tonterías. Marina, ¿y si no son tonterías? Es que no entiendo nada. Es todo tan raro, las coincidencias. Fui a mi universidad y no pude reconocer nada. Nada de nada. Tampoco me reconociste. Problemas de memoria. ¿Y la cicatriz, verdad que parece la de una cesárea? Y encima se me viene todo el tiempo un niño a la cabeza, como si fuera mi hijo. ¿Pero de dónde sacaste esa idea de la cesárea? En la playa me preguntaron. ¿Y las fotos de mi graduación? Son todas falsas. ¿Falsas? ¿Las de la universidad? ¡Qué estupidez! Es que Oleg encontró una foto de mi graduación y en lugar de mí hay otra chica. ¿Y si ella fue la que alteró esas fotografías? ¿O fue ese tal Oleg? ¿Por qué se mete en asuntos ajenos? Quería ayudarme. Su gran ayuda casi terminó en una crisis nerviosa. ¿No le enseñaron en su universidad que hay que ser un poco más delicado con la gente? Él estudió letras. Mejor aún. Ahora sí, fantasías, egocentrismo. 10 de 10 y 0 tacto. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Ya, conozco a esos poetas. Le... Aún no se acostumbra a estar con los chicos. Pero está mejorando, les lee poemas. Ajá. Y esas cosas... Le quitó el teléfono a un chico y llamó a sus padres. Los padres no vinieron y el chico ya tiene un nuevo teléfono. Excelente. Primero quiero ver cómo resuelve esta situación. Y después confiar en su opinión o consejos. ¿Apagas la luz? Sí. Thank you.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Desayunamos y al colegio? ¿Para qué? Ya estuve ahí. Todo está en orden. ¿Viste que abrieron una nueva panadería en la esquina? Mira, qué ricos. Esto te lo manda el director. Te desea suerte en este nuevo colegio. Increíble. O sea, ¿se le quitó la idea de denunciarme? Se puso de acuerdo conmigo. Que no es seguro que el título sea falso. Que cualquiera podría haberse equivocado en algún número. Que el colegio necesita unas reparaciones. Y que la pequeña ayuda le sería de gran ayuda. ¿Lo sobornaste? Para que sepas, ya he logrado hacer muchas cosas. Hasta averigüé sobre el colegio que está al lado. También necesitan profesores de lengua. Sí, faltan en todas partes. Qué bueno que Oleg se haya quedado en el colegio. Es un muy buen profesor de lenguas. Puede que sea mejor que yo. Un buen profesor no estaría pidiendo apuntes. Él mismo los escribiría. A propósito, el director dijo que cuando ese Oleg llegó ya estaba interesado en tu puesto. Y lo consiguió, ¿cómo lo ves? Es una simple coincidencia. ¡Wow! ¡Qué espléndida coincidencia! O sea, llega a tu colegio, ve que el puesto está ocupado, se entera de que necesitas la ayuda de un neurólogo y empieza a desestabilizar el barco. ¡Qué tipo tan odioso! Podría haber elegido otro colegio. Disculpen, es el que está más cerca de su casa. Para él eso es muy importante, porque necesita cuidar de su abuela. Sí, sí, el director me lo contó todo. Así que, sobre el tal Oleg, mejor no te ilusiones. Te buscaremos un novio mejor. Ay. ¿Del cajón lo sacaste todo? ¿De qué cajón? Ahí tienes un suéter y un par de libros. ¿Para qué los quieres? Ay, mejor me voy al colegio. Gracias por el desayuno. Buenos días, señorita Lisa. Buenos días, señor Víctor. La vamos a extrañar mucho. ¡Qué tierno! Espero que las aulas recién pintadas iluminen un poco mi ausencia. Ojalá que el dinero le alcance. Y yo espero que le corrijan rápido el error en su título. Sin duda. En el otro colegio prepararé una gran competencia para las Olimpiadas. Supongo que solo lleva sus pertenencias. A los clásicos se los dejo como un recuerdo. ¿Los compró usted? Los bordé. Que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Oleg? ¿Oleg? Oleg, Oleg. Oleg, espera. ¿A dónde vas? A tomar aire. Gracias por haber dejado los apuntes. Lo he tomado todo. Sí. También te di acceso a una carpeta. Hay una carta ahí. Bueno. Me voy del colegio. Está bien. ¿Ha pasado algo? Oleg. Me porté como un tonto. Te conté algo y después tengo que pagarlo caro. Los padres de ese chico creen que le robé el teléfono a su hijo. Hoy vendrán a hablar. Lo siento. Si no hubieras contado que yo se lo quité, sería más fácil. ¿O lo hiciste a propósito? ¿Acaso piensas que soy tu rival? Si todo esto provoca un escándalo en el colegio, no quedaremos ni tú ni yo. Dime por qué lo hiciste. Espera, pero... Sí, solo... Lo mencioné en una conversación con mi hermana. Perdón, no fue mi intención. Ya veremos. ¿Sientes el olor?
El verdadero cuscús. Traje condimentos de Túnez. Marina, ¿por qué le dijiste al director que Oleg le sacó el teléfono a un chico? Alguien tenía que hacerlo. Yo solo te compartí la historia, no fue para crearle problemas. ¿Él mismo se los creó? Ahora hay que llamar a los padres, a la policía, y averiguar por qué el teléfono del chico lo tiene un profesor. Y no dice nada. Lisa, tú siempre fuiste muy confiada. Y yo te salvaba. A propósito, realmente me duele que no lo recuerdes. No creo que fuera necesario salvarme de Oleg. Ay. Tienes que admitir que él actuó de manera ambigua. Y no digas que tiene poca experiencia como profesor. Yo no tengo nada de experiencia, pero entiendo que nadie puede tocar las pertenencias del otro. Yo sí lo entiendo, ¿y tú no? Él por algún motivo no. Hay algo raro en todo esto, ¿no crees? A ver. ¿Está rico? Increíble. Porque es auténtico. Hola. Sobre lo que te envié, pasé por un buscador digital tu foto editada y pude encontrar desde dónde fue recortada. Es una foto de egresados de periodismo de la Universidad Estatal de Moscú. Y si te fijas, ahí estás tú. Pero puede que no seas tú, sino una doble o una gemela, no lo sé. Pero esa egresada no se llama Lisa Kovalskaya como tú, sino Alicia Landina. Alicia Landina. Parece que dormiste como una piedra. Yo ya hasta hice ejercicio. Si no te despertabas con la luz, iba a encender la aspiradora. Buenos días. ¿Qué planes tienes para hoy? Ir al colegio. ¿Qué fue lo que olvidaste ahí? Eres una necia. Solo quiero hablar con el director. Decirle que Oleg no supo qué hacer y por eso salió mal. ¿Para qué lo vas a ver? Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Yo no te entiendo para nada. Él casi te ahoga, ¿y tú? ¿Qué? Ya me acordé. Olvidé mis zapatos en el colegio, así que tendré que ir de todas formas. ¿Qué estuviste leyendo anoche? Cuando entré, tu nariz estaba pegada a la pantalla. Yo también quiero aprenderlo. Abres un libro y te duermes. Eran mis apuntes digitalizados. Ya se despertaron. Perfecto. ¿Quieren avena para el desayuno? Mami, comeré en el camino. Ya voy tarde. ¿A dónde vas? A una excursión con los chicos. ¿No te lo había contado? A Yuriev Polsky. Hace un mes que lo planeamos. Pues sí, pero tú ya no eres su profesora. Y por eso no soy responsable. Viene la señora Svetlana con los chicos. Yo iré de compañía. Es que cuando los chicos me vieron... Increíble. Hasta los niños te pueden convencer de cualquier cosa. Bueno, nos vemos por la tarde. Señorita, señorita, discúlpeme. ¿Sabe dónde queda el paseo Cosmodemiansk? ¿Cosmodemiansk? Sí, Cosmodemiansk. Sí, disculpe. A ver, mire. Sale a la calle. Va hacia la izquierda hasta el semáforo. Llega allí, gira a la derecha y ahí está. Muchas gracias. De nada. Thank you.
Disculpe, ¿me reconoce? Sus documentos. Sí, un segundo. ¿A dónde va? Al decanato. Cuidado, en lo derecho, que no se caiga. Pase, por favor. Gracias. Escúcheme, no le puedo entregar el título de otra persona. ¿Cómo se le ocurre? Pero mira la foto, esa soy yo. Señorita, si yo me pareciera a la Mona Lisa, ¿me podrían poner en un cuadro en el Louvre? Espere, tal vez yo cambié mi nombre y apellido. Perfecto, traiga el certificado de cambio de nombre y apellido. Linda, ¿quieres cambiar tu nombre bonito? ¿Quién podría querer asistir a un curso sobre periodismo en los países totalitarios? Yo seguro que iría. Muchas gracias por apoyarme. Pero me temo que estarías allí sola. ¿Eres un cobarde o qué? Inténtalo. Publica una convocatoria. Hazlo. En caso de que yo esté equivocada, bueno, te deberé un chocolate. Dos, tres. Cuatro. Linda, aquí están las libretas donde ya pasé las notas. Excelente. ¿Y los otros los entregaré el miércoles? El jueves. Disculpe, por favor, pero ¿no me recuerda por casualidad? No, ¿debería? ¿Alicia Landina? ¿Lisa Kowalskaya? Señorita, usted tiene muchos cambios de identidad. Sí, demasiados. Perdóneme. Lo siento. Hasta luego. Hasta luego. Otra vez el de seguridad. El otro día dejó entrar a un vendedor de sartenes. Ya tendrían que haberlo echado. Seguro. Bueno, las otras notas las traeré el jueves. Disculpe, Lisa. ¿Ah? Oh, Alicia. Me acordé de una tal Alicia Landina. Estudió en el mismo año con nosotros. ¿Se parece a mí? No creo, pero si le interesa, le podría contar algo de ella. No es que la hubiese conocido a fondo, pero teníamos amigos en común. Me encantaría. Ahora tengo una clase. La veo en 2 horas en el monumento de Lomonosov. Excelente. En 2 horas estoy ahí. Gracias. Si quiere, me puede esperar en el café. Salí a la calle y a la derecha. Ahí será un poco más agradable. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Aquí tiene el menú. Gracias. Por favor, un té con leche. Sí, claro. Gracias. Aquí tienes un menú. Gracias. A ver. Alicia Landina, buscar. Con leche. Se lo dejo. O sea, la comisión encargada de patrimonios históricos, en el marco de un procedimiento habitual, ¿no reconoció un parque con 300 años de historia como patrimonio?
¿Me puede decir los nombres de las personas que pusieron su firma en ese documento? Estoy listo, cuando usted quiera. Sí, un segundo. Ya está. Gracias. A usted. ¿Consciente de lo que haces? Si mamá se entera de que viniste sola a Moscú, ¿quieres que la vuelvan a internar en el hospital? ¿Cómo me encontraste? Ay, está bien. ¡Vamos! Si llega a tener un ataque, será toda tu culpa, Lisa. Pero espera. Este tipo de viajes se deben discutir y comentarlos con mamá. ¿Solo te preocupas por ti? ¿Y si se entera que no fui al cine sino a buscarte a Moscú? Vamos a la farmacia y luego a casa. ¿A la farmacia para qué? Ay, claro, solo piensas en ti. A mamá le recetaron unas pastillas que solo venden aquí. Pero si en Krasmoholks las pedimos. Pues las compramos aquí y ya. ¿O es mucho esfuerzo para tu propia madre? Podríamos haber regresado en tren. Para volver a la 1 de la madrugada. Ya no sé qué más inventarle a mamá. Escucha, Marina, sigo sin entender cómo fue que me encontraste. Tu tarjeta está conectada al banco móvil de mamá. Llegó un mensaje cuando pagaste en un café cerca de la universidad. Menos mal que vi el mensaje, lo borré y fui corriendo por ti. Pero ya me había ido de ahí. No había que ir muy lejos. Entiendo. ¿Encontraste lo que fuiste a buscar? No lo sé. Creo que no. ¿Sabes? Casi todas las noches sueño con Alicia Landina y que ella soy yo, la periodista. Sí, lo recuerdo. Te vi mirando su blog cuando estaba con ustedes. ¿Puede que yo sea ella? Fue mala idea no haber ido al médico. Mamá tenía razón. Con lo del neurólogo. ¡Ya voy! ¿Quién te viene a ver tan tarde? Creo que es para ti. ¿Cómo? Hola. Buenas noches. Pase, pase. No se quede en la puerta. Qué sorpresa, la verdad. Adelante. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Perdón por venir tan tarde y que todo haya salido así de fatal. De verdad, le conté lo del teléfono a mi hermana sin querer. ¿Es la 1 de la madrugada y viniste a disculparte? No. Necesito tu ayuda. Tu punto de vista en esta situación. Y si me dices que me volví loca... De aquí me voy directamente a ver a un psiquiatra. Siéntate. Gracias.
Soy todo oídos. Te cuento. Fui a la facultad de periodismo. Uh-huh. La encontré sin ningún mapa. Era todo tan familiar, hasta podía ubicarme a dónde ir en el metro. Pero no es eso. Lo que pasó fue que allí en Moscú llegó mi hermana. Dijo que le llegó un mensaje del banco, o sea, al teléfono de mi mamá, que yo estaba en un café cerca de allí, pero yo estaba en otro, ¿entiendes? Honestamente, todavía no. Dame tu teléfono, por favor. Es que incluso si le hubiera llegado un mensaje del banco, habría sido absolutamente de otro lugar. Ahí, cerca de Pushkinskaya. Yo ni siquiera estaba en un café, sino cerca de la facultad. ¿Alguien más sabía que estabas ahí? El de seguridad revisó mi documento. La secretaria, que simplemente me echó. Y había un profesor que me dijo que conocía a Alicia Lantina. Y justo con él había quedado de verme, pero en vez de él llegó Marina. Entiendo. Toma. No tienes nada raro instalado y tampoco está conectada a tu aplicación del banco. Alguien te delató con Marina. Apuesto que fue el profesor. ¿Pero de dónde la podría conocer? Por ahora hay más preguntas que respuestas. ¿Te preparo un café? No, gracias. Primero, no tomo café, ya te lo había dicho. Ah, cierto. Y segundo, ahora tengo que ir a casa a dormir. Que tengo sueños muy interesantes últimamente. Hace poco recordé una investigación de Alicia Lantina y parece que tenía una relación muy complicada con tu padre. O yo la tenía. Sí. En esos tiempos ella le provocó muchos problemas. O tú, quizá. Yo estuve una vez en una conferencia de prensa. Uh-huh. Y pude haberte visto a ti o a Alicia. ¿Pudiste o viste? Digámoslo así. Tú ahora y Alicia en aquel entonces no se parecen en nada. Pero no significa que sean dos personas diferentes. Es raro que... ¿Qué? Que eres el hijo de ese señor y que me hayas encontrado. No entiendo. ¿Me estás acusando de algo? No te culpo de nada. Solo trato de encontrar algo que sea de lógica. No sé, algo que tenga sentido. Que yo no soy yo. Pero no sé quién soy. ¿Quieres que te ayude siendo el hijo del director de Tibil? Recuerdo muy bien cómo mi padre se puso contento cuando a esa Alicia la encerraron toda una noche. No recuerdo bien el motivo, algún piquete o algo así. ¿Y yo qué gano con eso? Si ella fue arrestada, puede que tengan sus huellas dactilares. Tengo un amigo que es policía. Podríamos enviarle la impresión de tus dedos. Los comparamos y luego ya vemos. ¿Sabes cómo tomar las huellas dactilares? Claro, ¿tú no lo sabes? No. No te creo. Todos lo hicimos de chicos. Es que simplemente no te acuerdas. Espera. Dame tu dedito. Presiona fuerte. Presiona más fuerte. Espera. Ahora... Uno, dos, tres. ¡Eso! Bien. Ya está. Solo falta esperar y mañana sabremos quién eres. Por la noche el internet no descansa. Solo mi amigo descansa. Lo verá por la mañana. Perdón, ¿quieres dormir aquí? Mejor me voy a casa. Si se enteran de que no estoy, se armará un escándalo. ¿Qué edad tienes? No lo sé.
Ya no estoy segura de nada. Ahora le damos la palabra a nuestros inversores. Disculpe, pero no respondió la pregunta. El terreno donde se va a construir el complejo es histórico. ¿Está dispuesto a destruir esos lugares históricos? Ya había respondido esta pregunta. No hay nada ahí más que unos árboles deteriorados que no sirven ni para leña. Lamentablemente, los anteriores propietarios no cuidaban del parque, por desgracia. Pero usted sí lo cuidará y de una manera radical. Gracias por su pregunta. Continuemos con la siguiente. ¿Y la gruta del siglo XVII? ¿Y los túneles subterráneos con canales múltiples no le importan? ¿Instalarán pilotes directamente en la parte histórica? Tenemos un informe histórico, está todo inundado. ¿En serio? ¿Esto también? Lisa, ¿estás bien? Sí, un colega me está contando cómo le fue a mis alumnos en el examen. Las huellas coincidieron. Eres Alicia Lándina, la periodista. Está bien. ¿Quieres saber la verdad? Vamos. Tenemos mucho que contarte. Sí, tú eres Alicia Lándina, esa misma periodista. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué me llaman Lisa? Hay un motivo para ello. Le causabas muchas molestias al gerente de la empresa Tivil y decidieron eliminarte. Por eso armaron bien ese accidente. ¿Por qué no me lo contaron antes? ¿Para qué? ¿Te habrías quedado aquí, dando clases en el colegio? Te habrías ido a buscar venganza contra ese asesino. Lucharías contra molinos de viento. Decidimos que iba a ser mejor que no te enteraras jamás de tu pasado. Para estar tranquilas, tú y nosotras. ¿Y tenía una familia? ¿Un niño y un marido? Sí, la cicatriz es necesaria. ¿Dónde están? Quiero verlos. Murieron en ese accidente. Fuiste la única que sobrevivió. Interfiere en mis asuntos, no le conviene, recuérdelo. Lo tengo grabado. Está bien. Supongamos que tienen razón. Pero ¿cómo es que Oleg apareció aquí? Queremos saber lo mismo. Parece que lo envió su padre. Se enteró que Alicia estaba viva y empezó a buscarla. ¿Y te encontró? Pero él no es malo. ¿Y si no tiene que hacer nada? ¿Te encontró? Lo que falta lo hará ahora la gente de su padre. Lisa, siguen buscándote. Te tienen miedo.
¿Y si mejor empiezan a llamarme Alicia? ¿Mm? Si yo soy Alicia, ¿quiénes son ustedes y por qué hacen tanto por mí? ¿Piensas que Alicia no tiene parientes? Somos tu mamá y yo, tu hermana. Eso no cambia nada. Cuando perdiste la memoria, nos vinimos a vivir aquí. Dejamos todo en Moscú para que estuvieras bien. Sí, es verdad. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Te ruego que dejes de meterte en todos esos asuntos. La próxima vez, todo podría terminar peor. ¿Cómo se llamaba mi hijo? Yegor. Tu hijo y tu marido se murieron solo porque tú no querías meter tu sed de aventuras, ya sabes dónde. Por eso, esta vez no te falles ni a ti ni a los demás. ¿De acuerdo? Si Oleg está aquí y sabe quién soy, deberíamos irnos. Urgentemente. Oh, por fin una buena idea. ¿Mm? Listo, vámonos. Ay, olvidé el cargador de mi portátil. Ya vuelvo, 2 minutos. Te esperaremos en el auto. ¡Suéltame! ¡No grites! Lo sé todo de ti. Tu padre te mandó a buscarme. ¿Te volviste loca? Ya han pasado 5 años. Déjame, déjame en paz. ¿Esas 2 mujeres te lavaron la cabeza? Sí, mi hermana y mi mamá, ¿sabes? Tenía un hijo y un marido que tú y tu padre mataron. Piensa por un momento. Alicia no tenía ni hermana ni madre. Mira, encontré una cuenta abandonada de Alicia Landina. Escribía muchas cosas ahí, pero nunca escribió sobre una hermana. Eso no significa que no existió en realidad. Mira, su última publicación dice que hoy falleció su madre. Alicia... Lisa, ¿no entiendes que estás rodeada de gente extraña? Hay que averiguar por qué se hacen pasar por tus familiares. Sí, deja mucho que desear. ¿Qué dices? Digo que la casita es muy bella. Sí, deja mucho que desear. Bueno, perdónenme, es lo que pude encontrar en un par de horas. No nos quedaremos por mucho. ¿Tenemos algún plan? Tenemos un objetivo. Alejarnos del tal Oleg, enredar las pistas. Y averiguar qué es lo que quieren de mí. Eso es lo que no queremos. Seguro no es nada bueno. Nos mudaremos a otra región y empezaremos una nueva vida dejando atrás a ese Oleg como una pesadilla. Pensemos a dónde ir y vayamos. Por ahora, viviremos aquí, junto a la naturaleza. Oh, tienes hasta huerta propia aquí. Todo como te gusta. ¿A mamá le gustan las huertas? Pero claro. Aunque mientras te cuidaba a ti se olvidó de sus secretos. Por ahora será diferente. Ay, mira cómo la dejaron abandonada. Me duele ver esto. Tarjeta de memoria, capítulo 3. El número está... Todo el día sin contestarme. ¿Qué otra cosa hice mal que ni siquiera quiere hablar conmigo? Missy, le pasó algo. A mi padre lo único que le puede pasar es un nuevo ataque de ira y otra decepción por su hijo. Estoy algo preocupada. Pero él no. Justo cuando necesitamos de su ayuda, empieza a mostrar su carácter. Rayos.
Debimos haber traído los platos de casa. Otro plato con una rajadura. No se puede comer con los platos rotos. Trae mala suerte. ¡Lisa! ¿Ah? Llévate este plato y guárdalo en algún lugar. Sí, claro. ¿Y si empiezan a llamarme Alicia? Al final soy Alicia. De acuerdo, Alicia. Lo puse arriba del armario. Muy bien. Mamá, ¿y cómo fue que pudiste acostumbrarte a mi nuevo nombre? Porque cuando nací era Alicia. Y después fui Lisa. ¿Cómo lo hice? Pues me acostumbré. Pero si mamá siempre nos contó que te quería llamar Lisa. Le ordenó a papá que te registraran como Lisa. Y en el camino cambió de opinión y volvió con una sorpresa. Dijo que sea Alicia, como el país de las maravillas. Antes también te llamábamos Lisa. Lisa, Alicia. Suena parecido. Ve a lavar las ventanas. Y Marina, termina con los pisos. Bueno. Perdón. Parece que por aquí nadie limpió nada. No pasa nada. Para que una casa ajena se convierta en la tuya, hay que ordenarla. Te lo digo como experta en mudanzas. Entonces mamá también es experta. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, después del accidente, inmediatamente me llevaste a un lugar desconocido. ¿O alguien ya vivía en ese departamento? No. Bueno, es que... Mira, en situaciones de estrés se genera la adrenalina. Uno puede mover montañas. Bueno, las montañas puede ser, pero encontrar un departamento en una ciudad desconocida y además a los médicos. Mamá, ¿me recogiste del hospital de Moscú? Porque ya que lo recuerdo bien, estaba rehabilitándome en Krasnoholmsk. Qué rara es tu memoria. ¿Eso lo recuerdas y a tu hermana no? ¿Y a qué te dedicabas? Porque por culpa de eso tuviste que dejarlo todo para irte conmigo. Vendimos nuestro departamento ahí. Necesitábamos dinero para vivir en Krasnoholmsk. Y para tu rehabilitación, por cierto. Y hasta alcanzó para un pasaje a la India para mí. No estoy hablando de eso. Digo que teníamos una vida hecha. ¿De qué trabajabas, mami? Fui ama de casa antes del accidente. Y después también. Lisa. Alicia. Las ventanas están sucias por dentro. Hay que lavarlas del otro lado. Está bien. Con permiso. ¿Tienes la llave del departamento? ¿Crees que siquiera me va a abrir? Sí, sí, las tengo. Es una locura que tenga que ir a Moscú para hacerle una pregunta a mi propio padre. Por favor, te pido que vayas. ¿Por qué me preocupo por Eugenio? Llámame, no lo olvides. Abuela, solo voy y vengo. Averiguaré si es su gente la que persigue a Alicia y regreso. La relación con tu padre es complicada. Sospechas de él por cosas raras. No lo hagas. Bueno, nos vemos. Adiós. Marina, vamos al pozo, que se terminó el agua. Está lleno de serpientes ahí. ¿Y qué quieres? ¿Vivir sin agua? Pediré que nos traigan en botellas. ¿Y mientras esperamos, vamos a estar sin agua? Yo no le tengo miedo a las serpientes. Yo voy, mami. ¿Y cuándo descubrieron que hay un pozo? En la mañana mientras dormías, tuvimos que preguntar. Cerca hay un río y un bosque con frambuesas. Iremos luego, las juntaremos y haremos mermelada. ¿Qué te parece? Está bien. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza no piensa estupideces. ¿Verdad, Lisa? Si no hay para tejer, vamos a buscar qué hacer. Ten. Sí.
Vamos, vamos. Con cuidado. Uh-huh. ¿Dónde vivíamos en Moscú? ¿Dónde? En un edificio viejo. ¿En qué vecindario? En Matvesky. ¿Todos juntos? ¿Tú, mi marido, mi hijo y yo? Pues, sí. ¿Y Marina? ¿Y Marina qué? ¿Ella también? Quiero decir, alquilaba. ¿A qué se dedicaba antes de irse? Ella estudiaba derecho. ¿Después del colegio ingresó en una estatal? Después del colegio, en una privada. Increíble. Así que tenían dinero en aquel entonces. Porque vendimos el departamento. Dijiste que lo vendieron después del accidente. Sí, después del accidente. Lo vendimos y pagamos todas las deudas. La facultad también. ¿Por qué hablamos de dinero, Lisa? Alicia. Estás viva y sana. Con eso es suficiente. Claro. Viva y sana. Mami, cuando te contaron del accidente, ¿dónde estabas en ese momento? Estaba en la oficina. ¿En la oficina? Sí, eras ama de casa. Miren, encontré unas botas en el garage. Vine a ayudar. ¿De qué están hablando? Pues, de todo. Ayuda. Oleg, casi le saco información a mi mamá. No sabe guardar secretos en comparación con la tal Marina. Siempre se mete y controla todo, nos persigue por todos lados. Necesito sacarla de en medio por un tiempo para hablar con mi madre. Me parece que ya tengo una idea. Espero que funcione. Marina irá a la ciudad por unas plantillas. Y yo me quedaré con mi madre a ver si puedo averiguar algo más. Espero que me alcance el tiempo. Son aproximadamente... son aproximadamente unos 40 minutos en tren hasta la ciudad. Después, caminando por la calle Mir, unos 10 minutos más hasta la farmacia donde encargamos las pastillas de mamá. No estará por 2 horas, deberá ser suficiente. Hola, creo que ya sé cómo ayudarte. Puedo hacer que tengas más tiempo. Suerte, manténme al tanto. No sé qué le pasa. Demasiada información. ¿Y qué quieres que haga? ¿Esto es culpa mía? No quiero ahora buscar culpables. Me preocupa más lo que vamos a hacer. Para empezar, usted quedarse callada. ¿Cómo que callada? Me mira así y no me deja de preguntar. Ay, me hará colapsar. Cada noche me duele más el corazón. Así empiezan los infartos. Tranquila. Sus pastillas cuestan lo mismo que su peso en oro. Deberían ser útiles. No todo se trata de dinero, Marina. No todo. ¿Quién habla? Oleg, ¿hay noticias? De papá todavía no. Abuela, necesito de tu ayuda. Nadie lo podría hacer mejor que tú. ¿Y qué planes tenemos para hoy? ¿A dónde nos mudamos? ¿Quieres té? Yo propongo que al extranjero, donde haga calor en invierno. ¿Goa? ¿Cómo es allí, Marina? No te va a gustar. ¿Tailandia? ¿Los Emiratos Árabes? ¡Ay! ¡Uy! ¡Me duele, me duele! Ah. Ah.
Ya estoy mejor. Son buenas las pastillas. Me hacen efecto. Marina, ¿ya se terminaron? ¿Ya? No lo sé. Quizás se cayeron. ¿No las has visto, Alicia? Puede que simplemente no hubiera muchas allí. A veces el frasco es grande, pero solo tiene 10 pastillas. Había suficientes pastillas ahí. Pero mamá se las traga como caramelos, ¿no? De puñados. ¿Y ahora? Con estas calles, la ambulancia tardaría como mínimo 2 horas. Mejor me tomo una pastilla y listo. Sigo viva. Yo iría, pero creo que para mí no es recomendable merodear por la ciudad. Está bien, iré yo. A la farmacia y de vuelta. Cuida a mamá. Que no pase nervios. Buenas tardes, Svetlana. Doña Sofía, pero qué sorpresa. Es que Oleg se fue a Moscú y yo decidí salir a pasear. Ay, me hubiera llamado y le llevaba todo a su casa. Nadie me quiere dejar salir. La comida me la llevan a casa. Los remedios también. ¿Cuánta gente bondadosa existe hoy día? Si es para pasear, no sé qué ofrecerle. Protector solar, aspirina, vitaminas. Nunca va a adivinar. Me sube la presión como a una cabrita joven. Sí, lo recuerdo. Aquí están sus pastillas. No, estas ya me dejaron de hacer efecto. El médico me aconsejó otras. Un momento. Estas. Sí, son muy buenas, nuevas. Justo los Kowalski las encargaron de Moscú. ¿Puedo encargarlas yo también? ¿Tardarán mucho? Llegarían en un par de días. Es que Oleg se fue a Moscú y no sé cuándo vuelva. Y yo me preocupo. Me late muy fuerte el corazón. Escuché que los Kowalski se fueron de la ciudad. No vendrán por las pastillas. Bueno, hagamos esto. Se las vende usted y pido otras luego. Así cuando regresen, ya tendrán su pedido listo. Es un plan excelente. Me alegra poder ayudarla. Ajá. Aquí está. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias, Svetlana. Que tenga buen día. Espero que se sienta mejor, doña Sofía. Suerte. Hasta luego. ¿Llegó la prescripción de Kowalskaya? Todavía no. Llegará en un par de días. ¿Quieres que vaya a Moscú por las pastillas? ¿Entiendes cuánto tiempo voy a tardar? Vitali es tu madre. Inventa algo. Y por eso tendrá que ir a Moscú. Así que tendrás alrededor de 6 horas para averiguar todo sobre esa pseudo-madre. Hola, Oleg. Buen día. ¿Cómo está tu papá? Hola. No sé, acabo de llegar. ¿Del hospital? No, ¿por qué del hospital? Tu padre ayer saltó del balcón. Se lo llevó la ambulancia. Pero bueno, que estés o no estés en el hospital, yo no lo decido. Mami, cuéntame de mi hijo, de Yegor. ¿Qué te puedo contar? Era un buen chico. Corría siempre con un balón. Pudo haber sido un gran futbolista. ¿Y qué hay de mi marido? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Alicia, mejor hay que esperar a que lleguen las pastillas. Me cuesta hablar de esto. Se me rompe el corazón. ¿Dónde los enterraron? En Moscú, Alicia, en Moscú. Ya no hables de esto.
Es que no entiendo cómo lo hicieron todo, enterrarlos a ellos, esconderme a mí. O mi marido tenía familia, ellos lo enterraron, ¿no saben que estoy viva? Nadie lo sabe. Marina se encargó de todo. Solo desapareciste, junto con nosotros. ¿Qué tan rápido falsificaron mis documentos, el pasaporte, el seguro médico? ¿Qué quieres con todo esto, Alicia? La verdad. ¿De qué verdad hablas? Ya te lo contamos todo. ¿Quieres llevar al límite a tu propia madre, nada más? Pero usted no es mi madre. No pasa nada, pronto se terminará todo. Así lo espero. Listo, me voy. Mamá a solas con Alicia es como una bomba de tiempo. Adiós. Adiós. ¡No voy a hablar contigo! ¡No, no voy a hablar! ¿Para qué me cuidaba? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es todo este espectáculo? ¿Le pagaron? ¡Tú no entiendes nada! ¡Nada! ¡Explícame entonces! ¡Hay que esperar a Marina! ¿Para qué? ¿Quién es ella? Ya sé que no es mi hermana. ¡No lo es! Alicia Landina no tenía hermanos. ¿Tiene que ver con el constructor? Alguien le debe de haber pagado por toda esta locura para que yo esté aquí. Todo este tiempo viví aquí sin recordar nada. ¿Quién es usted? ¡Dígame! ¿Quién es Marina? ¡Dígame! ¡Ay, por Dios! Sí, sí. Un segundo, un segundo. ¿Pero cómo pudiste? Ella te cuidó por tantos años, ¿y tú? Hola, Hospital Central. Un ataque al corazón. Anote, sí. Aldea Pérez Betlobo. Las calles no son buenas, pero sí hay. El pronóstico del paciente es reservado. Tuvimos que operar un pulmón, el vaso y reconstruimos su pierna. Dígame, ¿mi papá se va a recuperar? Hicimos todo lo que pudimos. Ahora depende de él. Sea fuerte. Cuando vuelva en sí, pediré que lo dejen entrar a verlo, señor. Olesia, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde quieres que esté? Debo de estar donde esté, señor Eugenio. Lo descuidaste. No pasó en horario de trabajo. Yo me enteré recién por la mañana. Llamé y no me respondía. Había que firmar todo urgente. Los contratistas llamando y él no estaba. Y resulta que él cayó del quinto piso. Fue por la noche. Olesia. ¿Fue su decisión? No, imposible. El señor Eugenio nunca haría algo así. Eres su secretaria. Tú lo sabrás. Si él hubiera estado pensando en algo así, me habría dado cuenta. Pero no fue así. ¿Y cómo fue? No lo sé. Si me lo preguntas, me parece que lo indujeron a caerse del balcón. ¿Quién? Su padre tenía un terreno. ¿Bien? No había construido nada y tampoco lo vendía, pero apareció un comprador. Ajá. El señor Eugenio dijo firmemente que no quería vender nada. ¿La finca o Doetzeb? ¿Usted sabía algo? No es que lo supiera. ¿Por qué querrían matar al propietario? El terreno pasaría a ser suyo por herencia. Y usted lo vendería como si nada. Sí, lo vendería. Ay, todos saben que a usted no le interesa la construcción. ¿Y para qué quiere Odoetzeb si no puede construir nada ahí? No lo debes recordar, pero hace 5 años hubo un escándalo muy grande por ese tema. Sí, lo he leído. El terreno es de lujo. Me parece que el señor Eugenio no supo tratar con la prensa. Quizás el nuevo contratista lo haría mejor. Callar a los periodistas. Además, no creo que alguien recuerde que no se puede construir en ese lugar. Hay alguien que sí. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy mal.
¿Cómo pudieron llevar a una persona que recién salió de un estado de preinfarto al mismísimo infarto? Les había pedido tranquilidad y solo emociones positivas. ¿Ella se recuperará? Dependerá de ustedes. Ella no debió tener este infarto. Fue culpa de ustedes. Todo es tu culpa. Solo le hice unas preguntas a las que no me respondió. ¿Quiénes son? ¿Quién eres? ¿Quién es ella? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuánto les están pagando? No lo suficiente como para pasar por todo esto. ¿Y quién es el jefe? ¿No que eras periodista? Averígualo tú. Ahora debo salvar a mamá después de lo que le hiciste. ¿Yo lo hice? Sí, tú. Anda, busca en internet, muestra tu cara. Puedes ir a Moscú directamente. Ahí no te siguen recordando. No pienso cuidarte más y no quiero. A lo mejor mamá querrá seguir haciéndolo, pero ya no podrá. ¿Por qué piensan que sigo estando en peligro? ¿Porque sí? ¿Qué no notaste? ¿Que no te estamos cuidando gratis? La persona que está pagando por ti debe saber lo que hace. No es un tonto. Toma. La llave. Si quieres seguir viva, vuelve al pueblo. Si no, ¿ya conoces el camino a Moscú? Allí desde hace mucho tiempo te están esperando. Hola. Hola, ¿cómo estás? No muy bien. A mi mamá la internaron. No a mi verdadera mamá, pero con tantas preguntas le provoqué un infarto. ¿Y te contó algo nuevo? No, nada. Ay, Marina, ¿estás segura de que me siguen persiguiendo? ¿Y tú hablaste con tu padre? Por ahora no. Y no estoy seguro que hoy pueda. No quiere hablar contigo, ¿verdad? Se arrojó del balcón. Posiblemente lo indujeron. Así que, Alicia, no te expongas. Ten cuidado. No sé qué está pasando. ¿Crees que es por esa construcción? No lo sé, pero alguien está interesado en ese terreno. No sabemos quién es ni a qué le teme. Mira, han pasado 5 años. Yo ya perdí la memoria. Sería tonto temerme. No es razonable pagar por mantenerme en esa jaula y encima tratar de matar a tu padre. ¿Y de verdad quién es él? ¿Por qué le encargó todo a estas dos mujeres y a mí ni siquiera me vio? Puede que sea una persona pública. Quizá no puede exponerse. Alicia, en serio, no lo sé. Bueno, intentaré encontrar algo sobre mí en internet. Tal vez llegue a recordar algo. Manténme al tanto. Está bien, adiós. Adiós. Alicia Landina, buscar. Artículos, últimas publicaciones. Demoler o no los edificios nuevos, por Alicia Landina. Se demora la reconstrucción del parque, por Alicia Landina. Alicia Landina, familia, buscar. No te preocupes, pronto todo se terminará. Sabes que nunca abandonaría a tu madre. Marina, ¿qué hacía aquí el profesor de mi facultad? ¿Quién? Sabes perfectamente de quién habló. Con él tenía que encontrarme cuando me buscaste. ¿Fue él quien te llamó? Alicia, ¿estás loca? No entiendo lo que está pasando. ¿Para qué vino? ¿Me está persiguiendo o qué? No te creo nada. Iré a Moscú y lo averiguaré por mi cuenta. Ay, por favor, tranquilízate. Está bien, ve, pero entonces entiende que no te expones solo tú, sino a él. Es una persona nuestra en Moscú. Nos tiene al tanto si algo va mal. ¿Contenta? Basta, no te creo. Ahora me compro el pasaje y me voy a Moscú. Allá tú. En la página web hay descuentos. Te lo contaré todo, pero aquí no. Sí, es verdad.
Vitaly es el profesor de la universidad. Y también tu marido. ¿Acaso no murió en el accidente? Él no. ¿Y mi hijo Yegor? ¿Él se está pagando para que yo no me acuerde de nada? Mejor dicho, para que no hagas ninguna tontería. Necesito ir a Moscú a hablar con él. Estoy de acuerdo, necesitas hablar con él. Hay un tren a las 7 de la tarde. ¿Ni siquiera tratarás de detenerme? Sabes, yo misma te acompañaré hasta la estación y llamaré a Vitaly para que te vaya a buscar. Pero primero comamos, estoy muerta de hambre. No necesito que me acompañes, mejor dime por qué las eligió a ustedes. Te contaré. A ver... César con pollo. Dos. De acuerdo. Bueno, voy a lavarme las manos. Y después, tranquilas, hablaremos de todo. Tenemos más de una hora. ¿Son nuestros? Se ven apetitosos. Ahora se los llevo. No, mejor yo. Perdón la demora. ¿Y? ¿Qué tal? Te escucho. Sin comer, no te voy a contar nada. Desde la mañana no hemos comido nada. ¿Qué dices? ¿Qué persecución? El terreno le pertenece a la ciudad desde hace mucho. Yo lo transferí. ¿Tú mismo? Hijos, son negocios. Les doy un terreno problemático donde solo se pueden hacer excavaciones y poner museos. Y ellos me ayudan con los impuestos. Es que Olesia me dijo. Es una tonta. Solo me da lástima despedirla. A Semenoble venderé otro terreno. Me dijo que no lo quieres vender. No, hasta que no me ofrezcan una cifra razonable. ¿Viniste a hablar de negocios? No. Mi abuela y yo estamos muy preocupados por ti. Papá, dime, ¿tú te encuentras bien? Digo, psicológicamente. ¿Piensas que salté del balcón porque me cansé de vivir? Aparecieron avispas en el balcón. Primero no me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta de las avispas? Si nunca estás en casa, es posible. Por favor, ya no tienes 10 años, hijo. Volví a casa, salí al balcón y vi unas así de enormes. Una colmena, debajo del techo. Agarré un taburete, una escoba... Y resulta que las avispas se ponen mal cuando les quita su casa y, bueno, no me aguanté. Y aquí estoy. ¿O sea que nadie quiso matarte? Solo las avispas. Papá, ¿tú qué crees? Si el terreno ya no es tuyo, ¿quién podría estar persiguiendo a Alicia Landina? A la periodista. Ajá. ¿Cómo me sacó de mis casillas? Hasta hoy... Sigo recordando su apellido. Nunca nadie la persiguió. Incluso hicimos las paces con ella al final. Al final de todo, ella tenía razón. ¿No tuviste que ver con su accidente? Hijo, entiendo muy bien que eres un soñador certificado. Pero podrías interesarte un poco más por mi vida. Si elimináramos a todos los periodistas molestos, no nos dejarían en paz tan fácilmente. Riquísimo, ¿no?
Entre más hambre, más rica se te hace la comida. Sí. ¿Y entonces? Está bien. Hazme tu pregunta. Espera. Cuéntame desde el principio. ¿Cómo? Alicia, ¿estás bien? ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Agua! Tiene una reacción anafiláctica. Hay que llamar a una ambulancia. ¡Señorita! ¡Señorita! Yo no entendía qué le pasaba. ¡Señorita! ¿Ambulancia? Cafetería del centro, urgente. Asustaste tanto. Marina, ¿qué me pasó? En la ensalada había maní. No podía imaginarme que existiera una reacción alérgica tan fuerte. Necesito ir a Moscú y hablar con Vitaly. Acuéstate, no. Mejor quédate aquí. Vitaly se fue. No lo busques, tranquilízate. Mucha gente ya ha sufrido por tu culpa. ¿Me ayudarás a encontrar la tumba de mi hijo? Nadie te ayudará, Alicia. Nunca encontraron su cuerpo. No queríamos que recordaras todo esto. Pero si así lo deseas... ¿Fue el único que falleció en el accidente? En el accidente, no. Entonces, cuéntame. Te advirtieron que no tenías que meterte. Y sin embargo, seguiste con tu investigación. Para asustarte, secuestraron a Yegor. Lo hicieron para callarte. Y en el mejor de los casos, para que te fueras. Pero en vez de eso, en la tele salió un programa sobre la corrupción del Comité de Patrimonios Históricos. Y hasta diste una entrevista ahí, a unos colegas tuyos. ¿Para qué lo hice? Es que ya estaba programado. No lo podías cancelar. Y para mí que todo eso pareció una provocación. Algunos funcionarios perdieron sus puestos. Y después de eso, nadie volvió a ver a Yegor. Alicia, deja a tu marido en paz. Vino para avisar que en ese terreno otra vez están planeando algo y se acordaron de ti. ¿Por qué no lo habló conmigo? Pues porque quiere vivir. Y porque no te puede... perdonar la muerte de su hijo. Lo quería mucho. ¿Y yo? Tú te querías a ti misma y a tu trabajo. ¿No te tortura la conciencia? Ya detente. Ya basta. Ya detente. Tienes demasiadas paranoias. No estuviste en la clase de la tarde, lo averigüé. Al viaje de negocios tampoco fuiste. ¿Qué está pasando? Hola. Bueno, tenemos 3 goles. El mejor resultado en el grupo de su edad. Qué bien. Campeón. Como su padre. Quería proponerles pasarlo al siguiente grupo deportivo, pero les advierto que es más estricto. 2 entrenamientos al día. El primero es a las 7 de la mañana en punto. Me las arreglo. Nos las arreglamos. Thank you.
Ah, ya está despierta. Excelente. Voy a tomar su temperatura. Disculpe, usted no sabe. Mi teléfono estaba en mi bolso y ahora no está. ¿Insinúa que lo tomé yo? No, perdón, no pienso nada. Es que necesito hacer una llamada. Solo 2 minutos. ¿No tiene algún teléfono, por casualidad? Llame desde la recepción. Tiene tiempo mientras reparto los termómetros. Está bien. Pues... Hola. Hola, Oleg. Soy Alicia. Te llamo de un hospital. Perdí mi teléfono. ¿Qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? Así es. Necesito salir de aquí de alguna manera. Puedo ir por la tarde. Ahora estoy en camino a la facultad. Al final no me dijiste con quién tengo que hablar. Vitali. No sé su apellido, pero... creo que no te va a contar nada. Según mi investigación, mi hijo murió. Lo secuestraron y lo mataron. Alicia, hablé con mi padre. No hubo ningún drama ahí. También me dijo que tú y él hicieron las paces antes de tu accidente. ¿Le crees? ¿Y tú le crees a Marina? Necesito escaparme urgentemente. ¿Me ayudas? ¿Cómo puedo darle de alta ahora? Como mínimo tiene que quedarse 2 días más. Falta ponerle más sueros. Seguiremos todas sus recomendaciones. Incluso sé poner inyecciones. Hay que seguir controlando su dinámica. Cambiar la dosis si es necesario. Lo llamaré para cualquier cosa. En serio, necesitamos irnos urgentemente. Se lo pido, por favor. Ella misma deberá firmar una carta de renuncia a la hospitalización. No hay problema. Ahora mismo la va a escribir. ¿Me podría dar un papel? ¿Ya está? ¡Ay, oh, es hermoso! Y además te queda muy bien. Gracias. Al menos es más divertido que estar en casa. A propósito, Oleg me pidió que te diera su teléfono. Gracias. Ay, Oleg tuvo muchas chicas, pero por ninguna se preocupó tanto. ¿Así que tenía muchas chicas? Confía en mi experiencia, le gustas. Ah, y a propósito... A mí también. Me ayudas a sentir la verdadera vida con los años que tengo. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay, Dios! No puede ser. ¿Se escapó? ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer, Vitali. No lo sé. Sí. Espero que no se meta. Escucha, ayer la asusté bastante, tanto que fue solita corriendo al pueblo. Dejemos el pánico. No tiene ni teléfono, ni ropa casual. El plan está perfecto y está por terminarse. Bueno, adiós. ¿Hola? Hola, Alicia. Hola. Acabo de ir a tu facultad. Vitali trabaja ahí. Enseñaba historia del periodismo. ¿Pero ya no está? Tomó vacaciones urgentes. Si alguien lo está amenazando, debe estar escondiéndose. Alicia, no creo que lo estén amenazando. Pero algo así está pasando. Quizá no es tu padre, pero a Marina y a esa mujer... A Marina y a esa mujer les pagan. Está bien. Vamos a ver. Manténme al tanto. Llévalo derecho. Señora, ¿me pasa el balón? Gracias. Alex, inténtalo tú. Vamos, Alex, más rápido. Sin tocar los conos, chicos, más recto. Vamos. Muy bien, mantenemos la posición, no pasen la pelota. Ya
más arriba, por favor. No nos distraemos. Ojos en la pelota, por favor. Venga, chicos, venga. ¡Súbete al auto! Resulta que no murió. No debe estar ni secuestrado. ¿Pero por qué no lo dejan acercarse a mí? O que tú te acerques. A lo mejor el problema soy yo. Quizás soy un monstruo. Tenía que haberme escondido en Krasnoholmsk para no hacerle daño. Es que no recuerdo nada. Tengo recuerdos tan borrosos en mi memoria. No lo tengo claro. Escucha, un compañero mío es médico. Es psiquiatra. Es un buen amigo. Aunque rara vez lo veo, pero siempre miro sus publicaciones. Me gusta cómo escribe sobre la psicología. ¿Quieres decir que podría ayudarme? Su último hobby fue la hipnoterapia. Yo no creo en esas cosas, pero a lo mejor puede llegar a funcionar. Y quizás hipnotizada puedas recordar algunas cosas. Tienes razón. ¡Mijail! Hola, ¿dormías? ¿No quieres trabajar un poco? De hipnólogo. ¿Ahora mismo? Ajá. Perfecto. Estamos en camino. Tarjeta de memoria, capítulo 4. Nos movemos hacia atrás. La línea de tiempo se acelera. Invierno, otoño, verano. 5 años atrás. ¿Qué estás viendo? Me fui, pero... Alicia, buenos días. Si mal no entiendo, es tu amante, ¿verdad? Mucho gusto, soy su mujer. ¿Cómo Alicia, se llama la señorita? Tranquilízate. ¿Sabes saludar? Mucho gusto. ¿Nos presentas? Alicia. ¿Qué es lo que estás haciendo? Alicia, comprendemos que estás enfadada. Ahora detente. ¡Detente! Hijo, deténla. Está bien. Está bien. Vitaly se equivocó. Uh-huh. Sí, y eso está mal. Pero, ¿y ahora qué? ¿Lo vas a echar? Piensa en cómo esto afectará a tu hijo, a Yegor. ¿Eh? Necesita una familia, un padre. Créeme, a Vitaly yo lo crié sola. ¿Y tú qué piensas? ¿Que con un anillo ya está? ¿Que es propiedad tuya por siempre?
Al marido hay que cuidarlo, mimarlo, darle atención, apreciarlo. ¿Y tú qué haces? Vives corriendo, buscando noticias. ¿Y cómo se siente él con una mujer así? ¿No lo pensaste? ¿Cómo puede vivir cuando su mujer siempre está por delante? ¿Eh? Es lógico que él quisiera tener una mujer que lo apoyara aunque fuera un poco. Y no una que sea independiente, ¿entiendes? Necesita apoyo. Ella es la madre de mi marido. Por Dios, tantos años considerando a mi suegra como mi madre. Algunas nueras llaman a sus suegras mamá, así que no está tan lejos de la verdad. Ay, por Dios, le dieron la vuelta a todo. ¿Cómo puedo incluso acordarme de que no era Lisa? Si ellas hubieran actuado con un poco más de profesionalismo, no lo habrías recordado. Digamos que tuviste suerte. ¿Qué problema hay que te haya visto? Con Yegor. A lo mejor ni lo recuerda. No recuerda muchas cosas. Marina, lo llamé Yegor enfrente de ella. Es periodista, entiéndelo. Puede no recordar su nombre, pero su esencia no cambia. Si quiere encontrarme, lo hará. Te dije que teníamos que habernos ido antes. Y tú, esperamos. Ahí tienes. Por supuesto que encontrará el departamento donde vive su marido. Marina, no quiero darme la tarea de buscar culpables ahora. Mejor pensemos qué vamos a hacer. ¿Qué hacer? Irnos, urgente. Marina, ánimo. Aguanta un poco más, pronto se terminará. Está bien, voy a alistar las cosas de Yegor y pasaré a ver a tu mamá en el hospital. Sí, hay que estar unidos por si algo pasa. Aquí es donde vive mi padre. Y yo cuando estoy en Moscú. ¿Tú tienes también tu propia habitación? Sí. Será tuya por ahora. Vamos. ¿Y tú dónde vas a dormir? En la sala. Hay un sofá-cama. Está bien. Que tengas una noche divertida. Tú también, dulces sueños. Oh. Mami, lo importante es que te sientas bien con él. Ay, Alicia, demasiado bien. Amaba tanto a tu padre, pero... Lo entiendo. Hace 7 años que no está con nosotros. Y tú eres joven y hermosa. Es fácil ser hermosa cuando te aman. Vénganse a vivir con nosotros a los Emiratos. Es bonito por allá. Hace mucho calor. Y todo mi trabajo está aquí. Vitaly no quiere. No. Vitaly tampoco quiere. Mami, ¿me compras un helado? ¿Ya has comido helado hoy? Nunca es suficiente si se trata de helado, ¿no? Un helado, por favor. ¿Cuál quiere? Vamos, elige uno. Este. Bien. Tome, por favor. Toma, ahora ponte Gracias. De pie. Con que cuidado. Tengan un buen día. Lástima que no vea mucho ayer. Abuela, visítenos más seguido. Tu abuelita vive en Dubái. ¿Por qué si con nosotros está mejor? Con ustedes seguro. Pero yo vivo en Dubái. Yegor, tienes que recordar a la tía Svetlana. La conoces bien, ¿verdad? Me regaló un elefante. Oh, lo recuerdo. Correcto, un elefante. Ella es una tía muy buena. Tienes que quedarte unos días con ella, ¿está bien? Y volveré por ti. Quiero ir contigo. No se puede, mi amor. Tengo asuntos de adultos. Necesito resolverlos. En cuanto lo haga, vendré por ti. Te lo prometo. ¿Me esperarás?
No te preocupes. Iremos al cine y comeremos helado. ¿Qué opinas? Comerán helado. Lo pasaremos bien. Ya está. Gracias, Svetlana. Buen día. Buen día. ¿Te sientes bien? Uh-huh. Excelente. Nos espera un gran día. Mi amigo el policía me envió la dirección de donde está empadronado tu marido, así que tenemos un largo viaje que hacer. Maté sacando la hierba mala. Y volvió a invadirlo todo. Dijeron que por 2 días. Hay comida como si fuéramos a vivir aquí 1 mes. Ay, a Yegor no le gusta la aldea. Solo será un momento. Además, no puedes faltar a tus entrenamientos. Apenas los adultos resolvamos las cosas, volveremos. ¿De qué cosas habla? De adultos. Marina, lleva las bolsas a la cocina. Traigo tacones. No puedo llevar cosas pesadas. Disculpa. ¿No tenemos sirvientes aquí? Chicas, no discutan, por favor. No es lógico pensar que está en su casa esperándote. Seguro está escondido. En su casa no está, en el trabajo tampoco. No sé dónde más buscarlo. Escucha, yo tenía una amiga, Svetlana. Me parece que era una amiga cercana. Ella debe saber algo. Pues vamos a verla. Pero no sé dónde vive, solo sé que se llamaba Svetlana. Escucha, quizá ya recordaste algo y por eso no quieres ir. Pero aún no has ido a tu antiguo trabajo. Exacto. El periódico, espera, antes de ir al trabajo debería cambiarme.
Los vestidos de tu abuela son hermosos, pero no me siento segura con ellos. Para mi gusto te ves preciosa. Está bien, de acuerdo. Puedes ir a cambiarte. ¿Algo así? Vaya. No estoy segura de que Alicia vistiera así, pero ya no soy ni Alicia, ni Lisa. La nueva yo se va a ver... así. Maravilloso. ¿La nueva tú está lista para ir al periódico? ¿Tienes la dirección? Supongo que me deben recordar. Al menos alguien seguro. Y me podrán contar algo sobre mí. ¿Tienes miedo? Demasiado. Porque ellos verán en mí la Alicia anterior y ni me imagino cómo era. Quizá se acostaba con el jefe o deseaba los puestos de los compañeros. No, esa no parece ser tú. ¿Sabes? Antes tenía un ritual para eventos importantes. Un viaje o un examen difícil. Tomaba una hoja de papel... y escribía cómo tenía que ser el escenario ideal. Hacía un avión y lo lanzaba. ¿Dónde? Hay un lugar. Vamos. Vamos. Gracias. ¡Woohoo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Ya viste? El mío voló más lejos. Sí. ¿Y qué deseaste? No se puede decir, si no, no se cumple. Ay, bueno, ya no somos niños. Acabamos de lanzar aviones. Por favor. Y ahora esperamos que eso cambie la realidad objetiva. No es muy de adulto, ¿sabes? Así que no, no te lo diré. Hola, qué bonita pareja. ¿Qué les parece que les tome una fotografía? ¿Vamos a jugar? Sí, claro que sí. Sí, claro, júntense, por favor. Sonrían. No sienta vergüenza. Abrace a su novia. Excelente. Excelente fotografía. Si no le molesta, me la quedaré para mi portafolio. Ahora sí, sí. Ponga su cabeza en el hombro del joven. Excelente. Muy bien. Ahora de otro ángulo. Mírense a los ojos. Con cariño. Sí, muy bien. Excelente. Qué maravilla. Sí, perfecto. Y ahora... muy bien. ¡Mira eso! Estupendo. Y ahora... sí, muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Son una linda pareja. Se ven muy enamorados. Me encanta. Es una buena vista. ¿No lo crees? Yo creo que aquí es un buen sitio para tomar la foto. Sí, me encanta. Te ves hermosa. Ay. A ver. Eres tan dulce. Una, dos, tres... ¿Alicia? ¿Landina? ¿Svetlana? Adelante. Alicia. Vaya que has cambiado. ¿Segura que soy yo? ¿Por qué me lo preguntas? Es que perdí la memoria. Ahora la estoy recuperando poco a poco, pero totalmente... tardará un poco más. ¿Sabes lo del accidente? Cuando eso pasó, Diego estaba conmigo.
Vitaly vino y se lo llevó. Dijo que estabas en terapia intensiva y que cuando se pudiera ir a verte, me avisaría. Después dijo que desapareciste. Te estuve buscando por un año, Alicia. Hasta pensé meterme en tu departamento. Vitaly no sabía que me habías dejado la llave. ¿Te dejé la llave? Tenías que irte a un viaje de negocios y te preocupaba haber dejado conectada la plancha. Me pediste que fuera a verlo. Ajá, y después me dejaste la llave, por si las dudas. La sigo teniendo hasta ahora. ¿Vivir juntos? ¿Y por qué no? Quiero lavar los platos, traer el sueldo a casa y llamar a mi hijo, Gordey. Sorprendente. Antes lo único que se te ocurría era hacerte algún tatuaje estúpido. ¿Y qué hay de nuestro acuerdo en el que ibas a vivir en Krasnoholmsk cuidando a tu abuela? ¿Y eso qué tiene que ver? Landina no es una chica simple. Ella querrá vivir en Moscú. Está bien. Me quedaré sin herencia. Seré un pobre feliz con una hipoteca. No lo creo. ¿De verdad es en serio? Muy en serio. Alicia. ¿Con mi papá? Claro, te manda saludos. A ti también. ¿Ya? Y dime, ¿cómo te fue? Pues si conseguiste la llave, ¿ya está? Alicia, ¿no abrir un departamento ajeno? Bueno, tu departamento. Alicia, no, yo iré contigo. De acuerdo. Mi hijo se hizo amigo de Landina y no quiere tener herencia. Él necesita a Landina. Qué tiempos raros los de hoy. Espero que no estés en contra. Ya veremos. Muy bien. ¿Nos están esperando los españoles? ¿El contrato será por un año por ahora? ¿Estás segura de que Yegor lo necesita? Lo eligieron, Vitaly. ¿Qué te pasa? Es la mejor academia de fútbol y encima recibió una beca. ¿No entiendes que una oportunidad así es única en la vida? Y créeme que no en cada vida, en muy pocas. Es que me preocupa que saquemos al niño del país. Escúchame primero, para que entiendas. En Rusia no hay fútbol. Vas a enterrar el talento del chico. En segundo lugar, no puedo más que estar aquí. ¿No puedo más? ¿Me prometiste, Vitaly? ¿O ya cambiaste de opinión? No, por supuesto que no. Bueno, entonces todos los papeles están listos. Las copias ya las envié. Los originales están sobre la maleta. Después del juicio podemos irnos. ¿Segura que nos entregarán la orden de inmediato? Pero si tu mamá se queda, apenas reciba los papeles, nos vamos. ¡Demonios! ¡Los papeles para el juicio! ¿Cómo se te pudo olvidar? A ver, certificado de defunción de mi suegra. Parece que lo dejé en la cocina, encima de la mesa. Es que no quería perderlo. Excelente, Vitaly. Todo un genio. ¿No pudiste guardarlo y ya? No tenía ninguna carpeta y no quería que se arrugara. Al menos no se arrugó. ¿Y ahora? ¿Irás a Moscú? ¿Y qué opción tengo? Volveré para la cena. A ver, espera. Recuérdame una vez más qué queremos encontrar ahí. No tengo idea. Más o menos el plan antes de la invasión. Está bien, espera. Necesitamos encontrar respuestas a 1000 preguntas. ¿Para qué me tuvieron tanto tiempo en Krasnoholmsk? ¿Para qué necesitaban a la mosquita muerta de Lisa en lugar de a la periodista Alicia? En general, me gusta. ¿Vamos? Vamos. Thank you.
¡Al fin! ¡Ya se perdió dos Doña Marina, discúlpeme, tengo mucho trabajo, no puedo ahora. ¿Y las reparaciones? ¿Los documentos? Nos mudaremos, así que no me importa. Recuerdo. Es todo mío. Porque me lo quitaron. Era la embajada. Mi mamá falleció. Fue hoy. Entonces, ¿repatriarán su cuerpo? ¿Quién? Hace un año que estaba viuda. No tenía a nadie. Necesito ir allá. Está bien, ve. Me quedaré a cuidar a Yegor. Cuando vuelvas, veremos qué hacemos. ¿Yegor estará contigo y con tu amante? Yegor es mi hijo también. ¿Yegor se quedará con Svetlana? Yegor es mi hijo y tengo derecho a decidir qué hacer con él. No tienes derecho a nada. Desde el momento en el que empezaste a engañarme. Mamá murió de cáncer en los Emiratos. Ese día, cuando tuve el accidente, estaba yendo al aeropuerto para arreglar las cosas. Se llevó el certificado. ¿Para qué? No lo sé. Deberíamos irnos. ¿Encontramos lo que estábamos buscando? No lo sé. Tengo que pensar.
querido. Me quitaste a mi hijo. ¿Te acordaste de tu hijo? No te importaba mucho cuando estabas en tus viajes de trabajo. Tu vida era tachar tareas nada más. ¿Entiendes que el niño no te veía por meses? Es mentira, recuerdo que paseábamos juntos. Muy bien, recordaste algo más, te felicito. ¿Y? ¿Qué más sigue? ¿Entiendes que no podías ni sujetar una cuchara después del accidente? No recordabas a nadie. Imagínate para un niño que no lo reconozca su propia madre. Y él solo tenía 5 años, Alicia. 5 años. Soy su madre. ¿Crees que es mejor no tener ninguna antes que a una enferma? Estoy convencida de que sí. Y el tiempo demostró que yo tenía razón. Eres un maldito. No entiendo quién es esta persona y qué está haciendo en mi departamento. Es mi departamento. Me lo regaló mi mamá y te mudaste aquí después de la boda. Lo recuerdo. Entonces, estás recordando todo, ¿no? Sí. Me alegra. ¿Por qué no recuerdas entonces que no eres la única salvadora y superhéroe? Que mi mamá y yo siempre estuvimos a tu lado. Si no fuera por nosotros, seguirías en algún internado para discapacitados babeando. Nosotros te salvamos. ¿Y qué fue lo que no les permitió hacerlo aquí? Yegor, ya te lo dije. No queríamos que viera todo eso. Ustedes le dieron otro nombre y por 5 años le hicieron creer que era maestra de primaria. ¿Era parte de su salvación? Por supuesto. Estaba metida en una investigación que tenía en riesgo a toda nuestra familia. Si hubiera recordado que era una periodista, habría seguido con la investigación y la habrían eliminado junto a todos. Basura, desde la primera hasta la última palabra. Nadie la estaba persiguiendo. ¿Y nadie preparó el accidente? Fue un simple accidente. Un estúpido se me cruzó y perdí el control del coche. Lo recuerdo también. Excelente. Veo que están mejor informados que yo. Entonces, si me permiten, me voy a retirar. Cierra la puerta. Supongo que aún tienes tu llave. Quiero ver a mi hijo. Está bien. ¿Está bien? Sí. Solo tengo que prepararlo. Explicarle que estás viva, que te encontramos, que quieres verlo. No lo sé. Dame un par de semanas. Ya sabes cómo es nuestro hijo. No puedes aparecer así como si nada. Dame una foto suya. Bueno. Le sacaron una para una página web después de hacer un gran gol. Nuestro hijo es muy talentoso. ¿Nos vemos en un par de semanas? Solo te pido, Alicia, que nos dejes en paz. No nos persigas. Quiero prepararlo en un ambiente tranquilo. ¿De acuerdo? Me voy. Se parece a mí, ¿verdad? Se parece. ¿No te pareció raro que aceptara tan fácilmente que vieras a Yegor? ¿Y qué me podría hacer? Al fin y al cabo, hasta sé en qué club entrena. No. Estoy seguro que planean algo malvado. Y tú eres un obstáculo. Tengo el presentimiento de que sí. Si es algo tan importante, ¿por qué no te mataron y ya? Cobardes. Para llevar a cabo un asesinato hay que tener un carácter muy fuerte. Y Vitaly, ya lo viste. Vino a buscar el acta de defunción de tu madre. ¿Para qué la querría? Espera. ¿Y ese amigo tuyo, el policía, crees que podría averiguar la fecha de cuando me dieron por desaparecida? No lo sé, puede que sí. Pero ahora debe estar dormido. Le llamo mañana. ¿Sospechas algo?
Espero que no sean solo sospechas. Entiendo. Y sí, está bien. Sí. Gracias igual. Sí, ten un buen día. Adiós. Sigues registrada como desaparecida. Mm. Pero no encontró ninguna fecha. Mira lo que encontré. ¿Qué? Si una persona desaparecida no aparece en 5 años, la justicia la considera como fallecida. Ajá. ¿Para qué necesitan que figures como fallecida? La herencia. Mi mamá estaba casada con un empresario árabe bastante adinerado. Se murió 1 año antes que ella. Y le dejó una gran fortuna. Yo figuro en el testamento de mi mamá. Y justo estabas por divorciarte de tu marido. Bien. Espera. Es decir que al divorciarte no habría recibido nada de esos millones. Mm. Ese es el plan de tu esposo y de los suyos. Encima tuvieron suerte el accidente y mi amnesia. La verdad, por ahora están ganando. ¿Y si él preparó el accidente? No puede ser, no se hubiera atrevido. No lo sé. Lo único de lo que fue capaz fue de esconderme y hacer que no me acordara nada. Ese era su estilo. Siempre le encantaron las historias complejas. No sé. 5 años viviendo así. A propósito, ¿no le avisarás al mundo de tu regreso? Lo haré. Pero primero, necesito conocer la fecha exacta de desde cuándo figuro como desaparecida. Uh-huh. Bien. Hola, ¿es Svetlana? Buen día, soy Alicia. No, perdóname, no puedo encontrarme contigo ahora. Necesito tu ayuda. Perdón que te moleste. ¿No sabes la fecha en la que me empezaron a considerar como desaparecida? Es importante. Sí, claro. ¿No te acuerdas del nombre del hospital donde estuve? Habría que hablar con el dueño. A lo mejor nos vende la casa. Me ocuparía de la huerta. Y disfrutaría del aire de aquí. Mamá. En España también hay aire libre. Mm. Quizás huertas también. La señora Anastasia de nuevo nos sabotea el viaje. Claro que yo voy a ir con ustedes. Al menos de vieja conoceré lo que es la buena vida. Espero que mañana todo salga como planeamos. Prometió que no hará nada por 2 semanas. Y necesitamos solo un día. Creo que todo saldrá bien. Yo creo, yo espero, ya gasté 5 años de mi vida en este circo y voy a obtener lo que me corresponda, ¿entendiste? Y nadie me va a detener, ninguna Lisa, ninguna Alicia. Señorita, no puedo darle su historia al clínico si usted no es Alicia Landina. Está bien. Entonces soy Lisa Kowalskaya y necesito que me haga una cita con el médico que trató a Alicia, por favor. Tiene la agenda llena hasta dentro de 1 mes. Atiende sin turno solo si es algo urgente, algunos casos muy graves. Me está pidiendo que salte de un edificio para que me atienda. Mire a dónde hemos llegado, doctor Nicolai. Ya me están chantajeando. Buenos días. ¿Qué es este escándalo? Necesito hablar urgente con el médico que trató a Alicia Landina hace 5 años. ¿De qué? ¿Es usted Alicia Landina? Se le ve muy bien, en comparación con lo que vi hace 1 año.
¿No se acuerda de mí? No, disculpe. Yo era su médico. Venga conmigo. Gracias. Sabe, cuando usted desapareció de su cuarto, pensé que iba a terminar con un derrame cerebral. Temí por usted, y en especial cuando me enteré de que estaba desaparecida. La verdad, estaba esperando a que sus parientes me demandaran. ¿No lo hicieron? No lo hicieron, pero a menudo tenía muchas pesadillas. Gracias por haber venido a verme. ¿O usted no está aquí para calmar a este viejo doctor? No, disculpe, es que para mí es muy importante saber si usted recuerda la fecha desde la cual estoy considerada desaparecida. ¿La recuerda? Ni muerto la olvido. El 28 de agosto. ¡Bingo! El juicio para declararte oficialmente como fallecida será mañana. ¿La hora? ¿La dirección? Maravilloso. Será divertido. Uy, debería preparar un discurso. Me parece que lo mejor sería dormir bien. Y que tu discurso sea de una persona muy relajada. De una persona totalmente viva. Exactamente. Debes impresionar al juez. Buen día. Buen día. Siéntate, ya casi está listo. ¿Sabes? Me da un poco de miedo volver a ver a la gente que ya me enterró. Lo sé. Luego celebraremos este día todos los años. Tienes grandiosos planes para tu vida. Tú estás en ellos. Pero primero vivamos este día. ¿Me llevas al juicio? No. Tú me llevarás. Redoble de tambores y una copia impresa de la licencia de Alicia Landina. Espera, pero tengo pasaporte y nombre de otra persona. ¿Qué tal? ¿Ves que es bueno tener un amigo en la policía? Tranquila. Primero por el vecindario. No sé. ¿Y si no me acuerdo? Saldrá. El subconsciente lo recuerda todo. Ya sabes qué hacer. Embrague, acelerador, freno, direccionales. Acelera. ¿Ahora vas tú al volante? Olvídalo. Manejas mejor que yo. Así que adelante. Yegor. Lo repetiré una vez más, especialmente para ti. En el juicio, ¿van a hablar de tu mamá? Nada nuevo, no te preocupes. El juez firmará un papel en el que dirá que falleció. ¿Y si no murió? Hay casos donde una persona desaparece y después vuelve, hasta 20 años después. Ya eres adulto para creer en esos cuentos. Toma, mejor come. Doña Anastasia, es para el viaje. Y si quiere comer en el aeropuerto, ¿qué le daremos? Los precios ahí son descabellados. Marina, otra vez hablando de dinero. Yegor, escúchame. Deberíamos agradecerle de alguna manera a tu amigo el policía. No lo sé, invitarlo a tomar un café. También podría invitar a Svetlana. ¡Frena! ¡Alicia, frena!
tenía que pasar. Así no vamos a mentir en el juicio. ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Tranquila, llama a un taxi. ¿Qué taxi? Hay que llamar a la policía. Yo me encargo. Tú ve al juicio. Está bien, pero ¿cómo te voy a dejar? Alicia, no es más que un auto. En el juicio se decide tu destino. Ve, por favor. Está bien. ¡Llamen a una ambulancia! ¡Por Dios! ¿Está bien? ¿Está bien? Tomando en cuenta todos los hechos expresados, proclamo a Alicia Landina oficialmente como fallecida. Debido a que en su domicilio no se encuentran datos de dónde podría encontrarse desde hace más de 5 años, la proclamación de Alicia Landina como fallecida se necesita para que el reclamante pueda tomar posesión legal de la herencia. En cumplimiento del artículo 45 del Código Civil de la Federación de Rusia... ¡Espere! ¡Espere! Soy Alicia Landina y estoy viva. ¿Mamá? ¡Qué locura! ¡Mamá! Seis meses después. Bueno, en general, todo está muy bien. El corazón late excelente, perfecto, todo bien. La placenta está un poco baja, pero no es grave. Todo dentro de los parámetros. ¿Qué? ¿Nos perdimos de lo más interesante? ¿Será niño o niña? Niña. Mire qué hermosa. Tendré una hija. Una niña. Yo quería un hermanito. No te preocupes. Todo a su tiempo. ¿Qué haces con esa maleta? Marina te dejó, ¿no? ¿Y el trabajo? Ir desde aquí será difícil. ¿Te despidieron? No me despidieron. Pero no puedo seguir trabajando ahí. Por culpa de esa maldita, ¿no? Malagradecida. La cuidamos por tantos años. ¿Y ella? Nos dio el dinero de la rehabilitación y el departamento. Podríamos comprar una casa un poco mejor. ¿Y gastar todo el dinero? ¿Vivir con mi jubilación? No, gracias, no me sirve. Esta casa está bien. Tiene una huerta grande y no costó mucho. Así que, trabajando un poco, todo estará bien. Haré un palacio de esto. Toma, ¿quieres manzana? Acostúmbrate, ¿quieres? Vamos a comer de la huerta hasta que encuentres un trabajo. Con mi jubilación no harás mucho. Y te prohíbo gastar el dinero de Alicia. Será para una emergencia. Mira dónde llevó al niño. A Krasnoholmsk. ¿Qué va a hacer ahí? Es futbolista. ¿Has visto alguna cancha decente por ahí? Mamá, con los contactos que tiene... puede construir un estadio propio con todo y entrenadores. Me gustó el segundo proyecto. Es más ambicioso. 2 estadios. ¿Uno cubierto? Y un complejo polideportivo. Al lado, ahí. La superficie alcanza. La superficie alcanza. ¿Y el presupuesto? Una parte la cubrirá un subsidio. El gobernador también quiere ayudar. Y vamos a invertir nosotros también. No se puede ahorrar con los niños. ¿No es cierto? Vamos a hacer una pista de hielo también, por si mi nieta quiere hacer patinaje artístico. También estamos planeando a un nieto.
a petición de algunos. Será un jugador de hockey. Hay que hacer la pista, tío Eugenio. Tú vas a escribir sobre el nuevo proyecto en Krasnoholmsk. Oye, papá, ¿ya quieres comprar a la prensa? Puede criticarme todo lo que quiera mientras sea verdad. Siempre estamos dispuestos a escuchar la crítica sana. Lo recuerdo todo. Pero no voy a escribir nada. Que lo hagan mis estudiantes, tienen que practicar. Ya tiene preparado un curso sobre periodismo. Me parece poco serio. Hagamos esto, hijo. Cancelo todas mis condiciones. Vayan a Moscú. Y ahí te buscas un trabajo en serio. ¿Qué es eso de profesor? Es un muy buen profesor. No quiero que nos vayamos. Papá, ayer abrí una empresa de turismo aquí. No me puedo ir ahora. Recién empieza a cumplirse mi sueño. ¿Qué? ¿No vas a ir más a la capital? ¿Por qué? Claro que iremos. A visitarte. Aún nos falta lanzar muchos aviones de papel. Sí, muchos. Muchos, muchos.